Vamos a recorrer toda la provincia, así que prepárense porque... ¿Qué hacemos en San Andrés? Ay, no sé, yo estoy choche, estoy saludando al dron, la gente saluda al dron, nunca estuve tan cerca de un dron, estoy emocionada. Muy bien. Estamos, porque estamos en la primera fiesta del salame más largo de la Argentina. ¡Apa! Bueno, no. hoy se define. ¿Habrá récord hoy? Seguramente sí. Y no sé si lo probaste. No probé todavía. No probé todavía. Llegamos tempranito, pero no probé todavía. Mirá toda esta gente maravillosa. ¡Arriba la gente! ¡Eso me gusta! Porque además hay una feria espectacular. Mientras saludamos a la gente y aplaudimos, que son todos personajes, ya lo vamos a ir conociendo. Sí. Hay una feria de artesanías, de productos, de emprendedores. ¿No? Espectacular. Claro. Bueno, hagamos una cosa, nos vamos a un corte rapidito, y en un ratito recreo, arranca con todo. ¡Ya volvemos! Del viernes al domingo, 10 Ofendisco. 3x2 en vinos y champañas. Y pagando con tarjetas en COSUD, 4x2. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de cerveza, capilares y pañales. Además, 35% de descuento en marcas de galletitas dulces. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Nada nos llena tanto como ayudar. ¿Sabías que Yogurísimo y la Red Argentina de Bancos de Alimentos se unieron para ayudar a muchas familias a tener una mejor nutrición? Porque Yogurísimo es un superalimento único, con probióticos naturales, sin JMAF y sin conservantes ni colorantes artificiales. Sumate. Eso para ayudarnos también. En BEA sale todo. Beneficios exclusivos con BEA Ahorro. Segundo al 70 en shampoo, acondicionadores y tratamientos capilares. Y segundo al 50 en quesos crema y untable. Además, asado de novillito el kilo, 899 pesos. Encontralo en BEA y en BEA.com.ar. Esto es Intrusos, un clásico renovadísimo con Florencia de la BEA. Los invito. Sí, sí. Bienvenidos a Intrusos. Hoy tenemos un programón. Intrusos. Este lunes a las 13:30 por América. Hace más lindo cada rincón con la financiación de Easy. Este 2 y 3 de julio aprovecha 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas en COSUD. ¿Todavía no la tenés? Pedila ahora. Easy. Cuando hacemos lo que nos gusta, todo toma otro sabor. Probá Es Por Ahí, este lunes a las 10, por América. En Jumbo tenemos ofertas para que te manejes como más te convenga. Del viernes al domingo, 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas, cacao y lavavajillas. 70% de descuento en la segunda unidad en chocolates, bombones, caramelos y marcas de galletitas. Jumbo te da más. Esta sección del corte de manzana me parece deliciosa. La diversión de un clásico está de vuelta. Eso es yoga, María. Se me cae la risa. La noche del domingo, este domingo a las 20, por América. Hola. Es increíble, Cris, la cantidad de productos que tiene Cicatricure. Siempre me llamó la atención el hallazgo científico y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices. Y también sirve para las arrugas. Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión. ¿Estás? ¿La noticia la das vos? Por supuesto. Hoy, quienes elegimos Cicatricure, tenemos una gran noticia. Y muchas ya lo comprobamos. Cicatricure fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro. Y para celebrarlo, tiene esto para vos. Cicatricure crema antiedad, llevando dos, una de regalo. Esto sí que es una gran noticia. Cicatricure. Del viernes al domingo, 10 Ofendisco. 3x2 en vinos y champañas. Y pagando con tarjetas en COSUD, 4x2. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de cerveza, capilar y pañales. Además, 35% de descuento en marcas de galletitas dulces. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Que tenemos hoy, la vamos a pasar espectacular. Y hay algo fundamental que aclarar a la gente: hoy, si vienen acá, van a tener la posibilidad
de patearle un penal a Pichu. Exactamente, va a estar Pichu, ya está Pichu, no sé dónde está, ya lo vamos a encontrar. Ya lo vamos a ver. Pero tienen desde la aplicación de recreo que si la tienen, se tienen que anotar. Exactamente. Para participar. Yo creo que algunos, porque hay regalos, ¿no? Hay regalos. Vos venís acá, el tema es divertirse, pasarla bien, pasar una tarde agradable acá en San Andrés de Giles. Así que vas a tener la oportunidad de bajarte la aplicación de recreo y patearle un penal a Pichu. Ahí está el dron, nuestro. Ahí está el dron. Ay, me emociona. Bueno, hagamos una cosa. Mirá la gente que hay. Me encanta, arriba la gente, arriba la gente. Si estás en Luján, si estás en cualquier lado cerca, en Mercedes, te venís para acá, San Andrés de Giles, que estamos en vivo. Mira, son la 1:06 pasaditas, ¿no? Sí, en la exactamente. Y además no estamos solo en San Andrés de Giles hoy. No. No, porque tenemos, por ejemplo, Carna con Claudia, que están en el Tigre. En el Tigre. No sé qué estarán haciendo, comprando... Te voy a dejar para después dónde está Delta. Te voy a dejar para después porque ahora nos vamos a otro corte muy chiquitito. Y después ya te digo, arrancamos con todo. Esto explota. Esto es San Andrés de Giles. ¡Vamos arriba! ¡Ya volvemos! ¡Dale, dale! En Jumbo tenemos ofertas para que te manejes como más te convenga. Del viernes al domingo, 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas, cacao y lavavajillas. 70% de descuento en la segunda unidad en chocolates, bombones, caramelos y marcas de galletitas. Jumbo te da más. En Nutrilon 4 contamos con una fórmula especialmente diseñada basada en más de 40 años de investigación y experiencia en nutrición infantil. Así, junto a una crianza más libre de estereotipos, queremos prepararlos mejor para su futuro, el que elijan. Esta sección del corte de manzana me parece deliciosa. La diversión de un clásico está de vuelta. Eso es yoga, María. Se me cae la risa. La noche del domingo, este domingo a las 20, por América. Del viernes al domingo, 10 off en disco. 3x2 en vinos y champañas. Y pagando con tarjetas en COSUD, 4x2. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de cerveza, capilares y pañales. Además, 35% de descuento en marcas de galletitas dulces. Encontrá estas y otras ofertas también en disco.com.ar. Esto es Intrusos, un clásico renovadísimo con... ¡Florencia de la Vega! Bienvenidos a Intrusos, hoy tenemos un programón. Intrusos, este lunes a las 13:30 por América. Hace más lindo cada rincón con la financiación de Easy. Este 2 y 3 de julio aprovecha 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas en COSUD. ¿Todavía no la tenés? Pedila ahora. Easy. Alberto estuvo en el G7. Tenemos los chats exclusivos. Flor te da la información exclusiva, que no está chequeada por Zoom. ¡Holi! Ya volví, amigues. Welcome to the jungle, Albert. ¿Trajiste alfajores? LPA. ¡Esto no está chequeado, chicos! Este lunes a las 22, por América. Es increíble, Cris, la cantidad de productos que tiene Cicatricure. Siempre me llamó la atención el hallazgo científico y cómo descubrieron que desvanece las cicatrices. Y también sirve para las arrugas. Esas arrugas gravitacionales que te cambian la expresión. ¿Estás? ¿La noticia la das vos? Por supuesto. Hoy, quienes elegimos Cicatricure, tenemos una gran noticia. Y muchas ya lo comprobamos. Cicatricure fue reconocida por millones de mujeres en todo el mundo como la marca que prefieren para regenerar la piel del rostro. Y para celebrarlo, tiene esto para vos. Cicatricure crema antiedad, llevando dos, una de regalo. Esto sí que es una gran noticia. Cicatricure. El 80% de las enfermedades infecciosas se transmiten a través de las manos, mientras estamos de paseo, en espacios públicos o viajando. Por eso es importante cuidar la higiene de tus manos. Espadol te protege a vos y a tu familia porque elimina el 99,9% de los gérmenes. Espadol, 10 veces más protección que los jabones regulares. Confía en la marca número uno en el mundo en desinfección del hogar. Lysol, tu aliado para proteger. En Jumbo tenemos ofertas para que te manejes como más te convenga. Del viernes al domingo, 3x2 en vinos y champañas. 80% de descuento en la segunda unidad en marcas de cervezas, cacao y lavavajillas. 70% de descuento en la segunda unidad en chocolates, bombones, caramelos y marcas de galletitas. Jumbo te da más. Amigas,
más. Arrancó Recreo con todo. Ya está, no nos vamos más al corte, te lo prometo. Ahora hay que disfrutar, pasarla bien. Estamos en San Andrés de Giles, en algo muy importante, ¿no? Que se festeja hoy. Sí, muy importante. Estamos en la fiesta del salame y mirá con la voz que te lo digo, porque todo tiene una explicación. Sí. Porque hoy veo las familias pasar por acá. Tenemos tanto para charlar con la gente que estoy acá, pero hoy es el día del locutor. Y yo soy locutora y un montón de locutores acá. Gracias. Si alguien trajo un regalo acá a San Andrés de Giles, lo vamos a estar recibiendo. Feliz día a todos los colegas locutores del país muy que nos bien. Están viendo. Excelente, muy feliz. Sí. Ay, gracias, sí, pero papá. Muchas gracias, Dani Martín. Un aplauso para Dalia. Gracias, gracias, gente, gracias. Después les voy a cantar algo, les voy a locutar, les voy a decir la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Muy bien, perfecto. Bueno, atención a esto porque ya saben, estamos en la fiesta del salame más largo de la Argentina, pero no vinimos solos. ¿Cómo que no? ¿No, ¿no estamos solos? No, yo creo que sí. No, siempre estamos acompañados por los grandes del humor, pero además de todo eso, son grandes personas. ¿Dónde están Peto, Pichu y Nasa? ¿Dónde están? ¿Me pueden explicar? Porque yo la verdad que ¿qué es eso? ¿Qué es eso que viene para...? ¿Qué? No, yo no entiendo nada. Está viniendo algo raro. Se está acercando algo raro. ¡Vámonos, pibes! ¡Entrada, tiene un par! ¡Entrada, tiene un par! ¡Así llega el equipo de Recreo! ¡Un fuerte aplauso para Nasa, para Pichu! ¡La gente emocionada! ¿A dónde está el salame? Venga, vengan para acá, ahí están. Mirá qué ingreso. Hacemos con los chicos. Sí, me encanta. ¡Bravo! Espectacular. Lindo ingreso ahí. Ay, mirá con los colores de Recreo. ¡Bravo! Absolutamente. La producción de este ciclón. Es impresionante. Nos vinimos hasta San Andrés de Giles. Mirá la entrada triunfal que tenemos de los genios del humor. Y obviamente tenemos a Pichu, a Nasa, a Pedro que están ingresando. Son unos grosos. Creo que se sacaron fotos con toda la gente de San Andrés de Giles y alrededores. Y está, ay, mira, entra triunfando con el olor a humo. ¡Vamos! ¡Espectacular! ¡Qué humo que hay! ¿Qué haces, Pichu? ¿Qué haces? ¿Viste toda la gente que anda? Pichu, la gente impresionante, vine a ver el salame más largo de la Argentina. Bueno, de eso tenemos que hablar. Hay un tema. El salame más largo por ahora, el récord lo tiene Tandil con 113 metros aproximadamente. Me dijeron que acá en San Andrés de Giles hoy... Parece que en un ratito nomás, tipo 20 minutos, se va a medir. Bueno, yo tengo muchísima data, chicos. Dale. Se hicieron un salame entre, creo que 9 personas. Ya después nos van a decir mejor. Okay. Y se va a medir a ver si superan el récord del salame este que decías de Tandil, que era de 113. Está difícil, ¿no? Porque sí, porque 113 metros es bastante largo. Más de una cuadra, estamos bien. Sí. Y hay que superar 113 metros. Yo la veo difícil, pero todo puede pasar, ojo, ¿no? Pero bueno, es como yo te decía, hablando de salame... No. Un amigo le dice a otro, ¿qué? Che, ¿sabés qué? Siento que soy un salame, un queso, un papa frita. Mi autoestima está en picada. No, no, espectacular. Me no me estoy riendo porque es tanto... Che, las risas de la gente, Pichu, contando chistes. No, porque vamos todos. Son esos chistes, son chistes muy elevados que te reís para adentro. Te reís para, para adentro. Bueno, escuchá, Pichu, porque tenemos un programón. Sí. Les habíamos dicho, tenemos dos móviles, uno acá. Sí. Pero dos más tenemos. Uno en Tigre. ¿Quién está en Tigre? Bueno, en Tigre están Carna y Claudia, una pareja hermosa. La conocen, ¿no? La gente acá y a la gente en sus casas. Y no sé qué están haciendo. Siempre están haciendo aventuras, travesuras. Sí. Así que los vamos a tener ahí. Delfi Jerez Bosco está en Punta Alta, que también vamos a tener un móvil allá. Lo que sí me dijeron que hoy va a estar Juan Carlos Payalungo y ojo. Ah, no sé. Ojo con esto. Porque lo vienen a desafiar en vivo. ¡No! ¿Lo conocés a Payalungo? Sí, lo vi un par de veces. Y ahí más o menos. A mí me cae bien. Sí, es un poco raro como rima al final. Sí. Pero hoy me parece que tiene una contienda. Hoy la rompe terrible. Toda. Sí. Y también tenemos el desafío del penal, que le van a estar tirando penales a vos. ¡A mí! ¿No es bueno atajando? Sí, traje guante. ¿Sabés quién es mi ídolo de arquero? ¿Quién? Robin Hood. ¿Por qué? Está bien. Sí, está arquero. Bien. El Robin Hood. Ah, ok. Ok. Está tarde bien. Un montón, pero está bien. Tenemos un programón hoy, así que hasta las 3 de la tarde te vas a quedar pegado en la pantalla. Sí, saluda a la gente, ¿verdad? Vamos a romper. ¡Saludes! No pará, hoy viene Fabián de Los Fatales. Ay, pará, me gusta mucho el rouge que se puso ella. Y el otro, después te lo muestro. Un rouge hermoso. Violeta. Sí, yo me dispersé porque me quedé en tu boca. No, pará, estaba pensando en esto. Hoy que toda la gente está acá. Hoy tenemos a Los Fatales. Fabián de Los Fatales. Sí. Ah, no. A ver no, si me vuelvo acompañan. Loca. El bicho, bicho, yo me convertí. Cocodrilo soy. ¡Vamos! Me estoy acalorando. El bicho, yo me convertí. Cocodrilo soy. Bueno, ay, quiero mostrar el osito de ella. ¿Se puede? ¿Podemos mostrar? Sí, vaya. Porque mira, ahora le pongo el micrófono. Mirá
que, mirá, qué no, lindo. No, el look que tenés me mata, pero ¿sabés la coreo de en bicho yo me convertí cocodrilo soy? En bicho. En bicho yo me convertí cocodrilo soy. En bicho yo me convertí cocodrilo soy. ¿Cómo es tu nombre? ¿Cómo es tu nombre? Diana, de 25 de mayo. De 25 de mayo, te viniste para acá porque... Sí, porque bien, te bajaste la aplicación, me imagino, de recreo. No, eso no. Baja la aplicación. Para Liliana, perdón, chicos, porque hay un look acá que quiero destacar para la gente también. Tienen sí. La boca así, tienen un nail art que me vuelve... Muy bueno. Me caigo y me levanto. Hice caseritos un rato anoche antes de salir. Pero me pinto siempre azules. ¿Y los labios? Y te cuento por qué. ¿Por qué? ¿Qué? Porque soy fans de Bota del Potro Rodrigo. ¡Ah! ¡Mirá! Mirá. Y 5 de mayo tengo el santuario del Potro Rodrigo. ¡Qué grande! Entonces, por eso, como él usaba el pelo azul, sí. Soy fanática del azul. ¡Vamos! El Potro Rodrigo todavía. Bueno, Lili, te vas a cuidar toda la tarde, ¿no? Hasta las 3 estamos en vivo, así que te quedas acá. Toda la tarde. Listo. ¿Listo? Che, ¿dónde estás, Peto, querido? ¿Te fuiste? ¿Dónde estás, querido? Hola, Dani, Dalia. Acá estoy, a metros de ustedes, más o menos a la mitad de cuadra de donde están ustedes, entre medio del escenario y de donde están saliendo al aire acá disfrutando de esta hermosa jornada aquí en San Andrés de Giles. Hace no mucho con Recreo el programa, vinimos para acá, vinimos a Cuenaga, muy cerquita, sí. Y ahora estamos acá disfrutando de la fiesta del salame más largo de Argentina. Hoy acá se rompe un récord. Si ustedes quieran, yo empiezo a hablar con la gente, ¿eh? Porque acá tenemos un montón de color. Vení, Ale, seguime. Y acá quiero empezar a hablar, ya no te vas a escapar, sí, porque me escuchaste venir y te estabas tapando. Vení, porque te estás vestida muy tradicional. ¿Sos de acá de Giles? ¿Cómo es tu nombre? Laura. Laura, y dijiste, hoy que es la fiesta del salame más largo, me voy a luquear. Bailamos. Ah, ¿vas a bailar? Ya bailamos. ¿Ya bailaron? Bailamos. ¿No me puedes enseñar unos pasitos? ¿Qué hicieron? Hicimos gato, triunfo. ¿Cuál es gato? Mostrame, dale, mostrame, yo te acompaño. Si me enseñás, yo le hago. Dale, dale, a ver. ¡Vamos, Peto! Vamos. Ah, es el que es así. Pará, yo tengo un paso que para mí es tradicional y se lo estoy queriendo enseñar a todos los del programa. Ay, no, ¿lo puedo enseñar yo a vos? Otra vez con el paso, Peto. Dalia es fanática, aparte de Dani, perdón. Pero escuchá, mira, esto es así. Vos tenés que hacer con las manos y los pies así. Es espectacular. Sí, dale, vos acompáñame, dale, mirá. Y ahora es. Y tuki, 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 tuki. ¿Está bien? Lo que está sonando, mientras tanto, es un gato. O sea, nosotros estamos... Vamos tirando el paso y suena un gato. Dale, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, el paso, dale, lo hacemos. Pasa la señora por adelante, cámara. Chicos, pruébenlo en sus casas también, dale. Dale, Peto, dale, a ver, dale. Vamos. Y cuando ahora que entramos en confianza... Es un cuchillo sin hoja. Excelente, es rodilla, se toca las rodillas. Ah, una cosa pará, tan extraña. Bueno. Dalia ya lo aprendió, ¿eh? Dalia la tiene re clara, la estoy viendo, la tiene. Deja de llorar, perfecto. Deja de sufrir, chicos, díganme, ¿ustedes seguimos hablando con la gente? Sí, un poquito, dale, Peto. Dale, a ver, quiero ver acá a la señora que recién pasó delante de cámara, ¿cómo le va? ¡Ah! No pasa nada, ¿cómo es su nombre? Marta, ¿usted es acá de Giles? San Andrés. Nacida, pero está muy bien, señor. Quiero que lo sepa, Marta. Gracias por el piropo. ¿Qué viene a comprar ahora? ¿Qué está aprovechando en la feria? El salame de Panchito. El salame de Panchito. ¿Qué es salame de Panchito? Pará, queremos saber qué es el salame de Panchito. Los chicos me preguntan qué es el salame de Panchito. ¿Es la marca o es el estilo de salame? No, es la marca. Panchito es el que los hace. ¿Dónde está Panchito? Queremos verlo a Panchito. Son emprendedores. Lo queremos conocerlo. Ay, Quintana... Y Alen. Bueno, pero por acá cerquita. Italia, Italia y Quintana. Marta, hoy rompemos un récord acá, ¿no? Con el salame más largo. Y no lo vi yo. Dicen que va a medir más de 120 metros. Vamos a medirlo. 113 metros el de Coso, el de Tandil. Nosotros tenemos que superarlo. Escuchame, ¿vamos a medirlo? Ahora en un ratito me acompañás a medirlo, Marta. Si podemos, sí. Muy bien. Perfecto. Chicos, Marta me va a acompañar a medir el salame más largo de la Argentina. Perfecto. Ya sabemos, ¿eh? 113 metros de Tandil. Hoy tenemos la medición de San Andrés de Giles. Va a ser en un ratito nada más, así que quédate prendido, América, que Recreo te lo va a mostrar, por supuesto. Y ahora viajamos un poquito más a otro móvil. ¡Vamos al móvil! Al móvil donde está Delphi, está en Punta Alta. A ver si nos escuchás, Delphi, podemos hacer conexión. ¿Dónde estás? Contanos con quién estás. ¿Qué estás haciendo en Punta Alta, Delphi? Quiero pedirle disculpas, amigos míos. Ahí está, es estoy el delay. Estoy feliz, pero miren la voz que tengo. Le metí mucha cancha, se parece. Se te escucha más, fatal. Pero estoy bien, ¿eh? Estoy más Graciela Borges que nunca, gracias a la producción. Tengo una pregunta, Delphi, aprovechando que estás con la voz así, te pregunto yo. ¿Me escuchás? Delphi, si alguien perfecto. Se quiere hacer una escapada ahora porque el día está hermoso a Punta Alta. Sí. Más o menos, ¿dónde, cerca de dónde es?
Bueno, escuchen, estamos a 30 kilómetros de Bahía Blanca, 580 de Capital. Y aparte hoy celebran 124 años de esta ciudad maravillosa, que miren la cantidad de gente que hay. No sé si podemos llegar a ver. Hubo carreras, 5 kilómetros, 10 kilómetros a la mañana, premio, baile, y además la gente no sé por qué tiene como el termostato distinto, porque hoy las otras carreras, cuando me levanté hacía un frío, pero ellos están como normal, ¿no? Ellos no sienten frío, nada, están bárbaros todos. Atérmicos. Son todos muy amorosos, además que atérmicos, vengan. Porque queremos mostrar algo, aparte están comiendo todos, queremos mostrar algo de lo que hacen, porque hoy, además de correr y de celebrar y demás, vamos a charlar, permiso chicos, con acá un amigo Héctor. Héctor viene de San Juan, ¿no? De San Juan, exactamente. Bueno, él es uno de los emprendedores que está con el tema de las empanadas, contame eso. Bueno, acá hay distinta. Punta Alta es un lugar atípico con respecto al resto de las ciudades, porque a través de la base naval Puerto Belgrano se juntan las distintas comunidades de todo el país. Entonces hay sanjuaninos, jujeños, salteños, están todos acá. La comunidad que estamos acá, nosotros pertenecemos a la comunidad de San Juan. Sí, más o menos acá deben haber entre 4.500 y 5.000 sanjuaninos viviendo en Punta Alta, residiendo acá. Dalia, ¿viste los ojos que tiene Héctor? Seguimos, sí. Pará, contame, ¿empanadas de qué están haciendo hoy? Empanadas de carne, sí. Son empanadas sanjuaninas típicas de San Juan, sí. Carne, huevo, sí. ¿Podemos mostrar una? Podemos sobrar de ayer para dos personas. Tres empanadas. Espérame. Andá. Héctor la rompe, aparte es periodista, además. Habla más que yo. Allá no sé si ven que están armando las chicas. Están en vivo, ¿eh? Ahí está. ¿Cómo va? Gracias a todos. Estuvimos degustando. Bueno, está tardando bastante, pero ahí viene. Bueno, no solamente ellos, sino tenemos más puestos para allá. Ahí está. Acá estamos. Probá. Esta empanada. Sí. Probala en vivo, que yo siempre queda bien. Ay, dale. Porque vos mientras probás, porque del otro lado, vos dale, que están comiendo el tema, están viendo el tema del salame. Y yo, a mí también me gusta hablar de comida. ¿Cómo estuvo? Buenísimo, está espectacular. Verdaderamente típico, riquísimo como San Juan. Bueno, gracias. ¿Me hace acordar? Me hace acordar, parece. Las empanadas que hacía mi abuela. Ay, bueno, eso me gustó. Bueno, gracias. No, gracias a usted, querido. Vamos para allá. ¿Vamos a seguir recorriendo? ¿Me avisan si seguimos recorriendo? ¿O presentamos la nota como ustedes quieran? Porque yo siempre a disposición de ustedes. Dale. Vayan. En un ratito volvemos, Delphi, con vos. Quédate ahí que tenemos hoy Punta Alta para la Claro, tenemos que presentarles una familia que es la familia protagonista de esta fiesta. Exactamente. Él es José María Mereta, que es productor de Chacinados y... Obviamente la familia fue la que decidió ir por el récord. Vení, acompáñame, vení, Dalia, venite. Vamos a conocerlos. Ahí está, Mirá cómo lo aplauden porque evidentemente la gente te conoce. El alma mater de la fiesta. Y tenés una gran hinchada, te digo. Bueno, muchas gracias. Muy contento por la gente que hay. Y bueno, todo esto empezó medio como en broma. Me levanté a las 4:30 de la mañana y estaba mi hijo ahí, me dice, te voy a preparar el agua para el mate. Bueno, yo le dije, voy a empezar a embutir salame. No me trajo el agua y seguí embutiendo, mira el salame que salió. Pero pará, hablando en serio, esto pasó hoy a la mañana, pero ¿cómo fue que se te ocurrió batir el récord del salame más largo de la Argentina? Yo no creía nadie en mí, yo tampoco creí que lo iba a batir. Yo hice algo para festejar los 23 años de la Vasquita. En la época que nosotros carneamos todo el mundo acá en la esta Vasquita época. La Vasquita, contemos, es uno de los lugares más importantes. Es una fabriquita de Chacinado, sí. Muy chiquita, es algo. Nosotros acá somos muy pequeños, somos muy, muy humildes, no somos una empresa. Pero están creciendo, te digo, ¿eh? Sí, no, pero yo no, claro. Me estoy echando que voy a crecer. Para, escucha, presentame a tu familia, ¿no? Que está acá tu familia. Señora, mi hija, falta mi hijo y todos los nietos. Falta una nieta también. ¿Cuántos son? Yo tengo. Y esta que está acá, la rubia, es la causante de la Vasquita, porque hace 23 años yo me fui mal en el campo y no sabía qué hacer porque le pedía yo que me iluminara. Y cuando vine a San Andrés de Giles, que venía del campo, mi señora me dijo que estaba embarazada y nació ella. Mirá vos. Bueno, en un ratito vamos a ver si se bate el récord. No vamos a decir nada, ¿no? Porque va a ser en unos minutitos nada más.
¿Estaremos bien? ¿Vos decís? Hay que medirlo eso. Hay que ver cuántos centímetros tiene el metro, porque por ahí nosotros lo medimos con menos. Por ahí no llegamos, ¿viste? Claro. Bueno, en un ratito se va a batir el récord. Para mí, pará, no puedo dejar pasar el chistazo que se mandó ella. Que ella nació con un salamín bajo el brazo. Todo el mundo me dice que viene con un salamín bajo el brazo. Es muy bueno. Ay, que no hay que dejarlo pasar. Es verdad, es verdad. Bueno, está tranquilo para... Impresiona la cantidad de gente... Yo soy una persona que vengo del campo, nunca esperaba esto. Agradezco a toda la gente que estuvo atrás mío, pero yo me llamaron casi 40 radios en una semana. Yo me desubiqué totalmente porque no. Claro. Una estrella sos. ¿Qué No sabía todo esto. Yo ni me imaginé nunca esto. Y cuando ves a toda esta gente, ¿qué te pasa? Estoy contento porque mi pueblo va a tener una fiesta. ¿Estás emocionado? Sí. Muy bien. Este aplauso, un grosso. Toda esta gente te quiere mucho, de verdad. Y que hagas esto en San Andrés de Giles es muy importante y para nosotros es un placer enorme estar acá, gracias, con toda esta gracias. Gente maravillosa y con tu familia. San Andrés de Giles te merecía una fiesta, no teníamos fiesta y si yo fui el causante de esto, es para ellos, es para Giles, esto no es para mí. A mí me conocía igual la gente por mi producto, por mi calidad. Nosotros trabajamos poco, pero bueno, nosotros siempre tratamos de hacer lo mejor posible. Pero es para todos ellos, para la gente de San Andrés de Giles, hay mucha gente. Bueno, basta, me va a hacer emocionar a mí. Te pido, por favor, escucha, en un ratito la medición. ¿Está bien? Sí. Si el metro no falla... Trajimos un metro espectacular. Bueno, va a ser bien preciso. Chicos, felicidades. Espera, me tengo que poner a la izquierda, porque siempre yo estoy a la izquierda de Dani Martín. Ya que estamos con la mujer, escucha, ¿vos conocés a Carna? ¡Clin! ¿Carna Clin? Bueno, está con su mujer en Tigre... Y no sé qué están haciendo. Entonces nos vamos a ir a Tigre, ¿no? A ver, Carna. Me encanta este abrazo. Carna, contanos. Pero ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buenos días para todos. Acá tengo, ya probé el chiquito. Quiero probar el grandote, claro. Escucho, que sí. ¿Qué pasa, mi amor? Escúchame, a las 2 de la tarde sale la próxima lancha. ¿Qué sale? Perdón, señora, discúlpeme. ¿Qué sale? ¿A qué hora sale? 2 de la tarde. Llegamos. Un lindo paseo por Tigre. Llegamos. ¿En barco? En la lancha. Pero está escuchando, estamos en vivo, mi amor. No vos estás paseando ahora. Ay, es que me volví loca porque estuve mirando, hay un montón de cosas para comprar. Sí, ahí está el salame de Giles. Ay, vi también que hay quesos, hay de todo. Bueno, mi amor, estamos en vivo, después vamos, compramos lo que vos quieras. Acá estamos en Tigre, en el puerto de frutos, un lugar extraordinario donde está el país. Mirá esa señora y todos los almohadones que compró. Bueno, estamos en vivo, ya lo sabemos, querido, ya está ahí. Hay gente de Tucumán, de Santiago del Estero, de Mar del Plata, hay gente de Pergamino, hay gente de recién de Loma de Zamora, cordobeses, viene, ¿de dónde? De Santa Fe. Venga, acérquese, por favor. Escuchame, le pido esta edad, mirá que... Esto lo habíamos comprado por el día de la locutora. Esto para Dalia, ¿eh? Y ahora después le vamos a poner una serpiente, algo para que juegue. Escúcheme, ¿de dónde es? ¿De Santa Fe? De Vigán, Santa Fe de un pueblito. ¿Cómo se llama el pueblo? Vigán. Vigán. Sí. Mirá qué lindo lugar. ¿Y qué te compraste? ¿Te compraste algo todavía? No, todavía nada. Recién arranca. Porque como lo vi a ustedes dos, yo estoy enamorada y soy fan de ustedes dos, por eso. Oh, es una genia. Es una genia. Bueno, no sé si será para tanto, pero el modernismo ha llegado. Es una a genia. Tanto. Pero escúchame, ¿qué te gustaría comprar? ¿Qué es lo que estás necesitando comprar? Porque en Tigre hay de todo. Tenés comida, tenés fruta, tenés cosas en mimbre, en luce. En mimbre voy a comprar cosas. ¿Cosas de mimbre? Porque son muy buenas. Ya estuve hace 2 años atrás y también eran muy buenas. Al puerto de frutos, que es divino, pueden venir a visitarlo, la comida es espectacular, los artesanos que hay, el lugar es maravilloso, está abierto prácticamente toda la semana. Mucho turista. Hay muchas cosas para hacer regalos y para regalarte. Bueno, el día de la locutora, hoy le vamos a regalar algo a Dalia, a Lulú, que creo que también es locutora. Yo te cuento en vivo que yo ya me regalé unas cuantas cositas. Sí, lo que le voy a pedir a la productora, a Jimena y a Sebastián, si nos pueden adelantar unas moneditas. Dale, está gastando a lo pavote. Ahí podés comer lo que quieras, hay de waffle, pescado, raba, podés comer asado, pasta, lo que hay. Mira, hay de todo. Y el mundo de gente que hay. Este es uno de los pasillos que tiene. Ahora vamos a ir a recorrer, ¿eh? Sí, claro. Yo quiero ir a mirar lo que compran, en qué gastaron. ¿Qué se compraron? Vení. Chicas. Un segundo. Vengan las dos. Se me va. Se me van, pará. Espera, lo voy a agarrar el grandote este.
Oh, mira, se me escapó. Pero tengo a este señor acá. Escúchame. Te querés matar, ¿no? Que tu mujer te hizo venir hoy acá, ¿no? No, para nada. ¿Estabas con ganas de venir? Sí, yo le dije de venir. ¿Y qué te gustaría comprarte? ¿Qué te está faltando en la casa? Estos son los verdaderos hombres. Me dio plata. Claro que sí, dice la mujer. ¿Qué te gustaría comprarte? Vine a comprar mates. ¿Mate? Sí, mirá. ¿Cómo te gusta preparar? ¿Cómo prepararse? ¿Son muy mateno? Bastante. ¿Qué le agregás algo al mate? ¿Le pones algo al mate? Nada, hierba, hago una mezcla de dos hierbas y ya está. ¿Dulce, salado, dulce, amargo? Amargo. Sí, amargo. Perfecto. ¿Algún secreto mano? ¿Solo eso? Lo tomo solo, es un único secreto. ¿En el arranque qué le pone? ¿Un poquito de agua para mojar la parte de abajo, no? No, arranco con agua tibia y después agua caliente. ¿Cuántos termos al día? No soy ternero. ¡Apa! Mirá. ¿Para ahí, dónde sos? ¿De qué localidad sos? Hurlingham, acá nomás, acá cerquita. Sí, acá nomás son 7, 8 kilómetros. Sí, perfecto. Divino. Bueno, que lo pasen lindo. Igualmente ustedes. Chao. Muchas gracias. Mirá qué lindo el hombre, matero. Acá se tomó un recreo, vino al Puerto de Frutos. ¿Quieren venir a recorrer un poquito más? Mirá, tengo el lugar todo ordenadito. Mirá, el hombre ya tiene las bolsas. ¿Qué te compraste? Un mate. Uy, quiero verlo. ¿Cuánto matero que hay, eh? A ver el mate que te compré. Se me tapó la bombilla cuando venía en camino. Sí. Y entonces ahí tuvimos un inconveniente y ahora tenemos un mate nuevo. Mirá qué lindo, a ver. Ah, precioso el mate. Vamos a sacarlo. Vamos a mostrarlo a cámara, ¿puede ser? Es el mirá que te gusta a vos. El que me gusta a mí. Mirá, esto, mirá. Sí, fachero. Gracias, caballero. Muy amable. ¿Y vos qué te compraste? Compramos unos almohadones. Almohadones. ¿Eso qué, para tu cuarto? Para la silla, son los que necesitamos para casa. Para mirá. La silla de la casa de divino. Nuestra. Para la casa nuestra. ¿Qué es el gorro este? Este es el gorro de capitán. Lo tenía hace siempre. Muy bien. Y también compramos buditos para pintar. ¡Qué lindo! Ahora le toca a mamá. ¿De dónde son? Un poco de todo. De caseros. De caseros. Un ratito va a pasar el día que está lindo. ¿En dónde? Bonifacini. Perfecto. Muchas gracias por venir, ¿eh? Chicos, bueno, esto es lo que está pasando aquí en el Puerto de Frutos, acá en Tigre, un lugar divino. Le quiero mandar un beso muy grande, porque acá tenemos un teatro que es precioso, el Teatro Municipal Pepe Soriano, ahí en Benavides, que es maravilloso. Se van a hacer dos teatros más. Acá hay mucha cultura, acá hay muchas obras de teatro que están siempre, todos los fines de semana, acá en Tigre. Es precioso recorrerlo. Así que a toda la gente del municipio, muchas gracias. A la gente del COT, un abrazo enorme. Pará, yo le quiero mandar un beso enorme a la familia Ruggeri, que en este momento están sabiendo cuál es el sexo del bebé. Un beso grande. Ayer fui a ambientarle todo y hoy sabemos todo. Hoy la familia Ruggeri van a saber si es nena o varón, yo si lo es sé. Nena o varón. Así que bueno. Será mujer. Será mujer. Que Dios quiera. Que Dios quiera. Bueno, señores, ahora sí, vamos con Andrés. ¿Escuchás? ¿Estás ahí? Hola, ¿cómo estás, Dani? Hola, Dalia. Bueno, hola, San Andrés de Giles. Estamos acá, estamos cerca de la medición. Así que Peto ya está por arrancar. Peto está con la medición del salamín más grande o más largo sería, ¿no? Sí, más largo. Más largo, nacionalmente. Había un récord que era el de Tandil. ¿Qué tal el de Tandil? ¿Es más grande que este, puede ser? No, es más chico, no. ¿Cuánto tiene este? ¿Cuánto tiene? 138,25. ¿Lo leíste mal? No. Bien, perfecto. Pará, ¿cuánto tiene? ¿Cómo? Pará. Este es más grande y más rico. Es más grande y más rico. ¿Qué es lo que tiene de diferente? ¿Qué es lo que tiene? De la zona, el de la elaboración. Ustedes son de acá, ¿no? Vecina. Ah, se nota, bien. Entonces podemos decir que se batió el récord, NASA. Sí, claro que se batió el récord. Bueno, lo están por medir ahí, no, Peto no va a estar. Todavía, bueno, la gente. Yo necesito hacer una pregunta acá. Sí. A usted le voy a hacer una pregunta. Porque digo, el salamín se hace con la tripa del cerdo, ¿verdad? Exactamente, sí. ¿Cómo haces? ¿Dónde conseguís un cerdo que tenga una tripa de 135 metros? No hay. Solo acá en... Exactamente. Solo acá en San Andrés de Giles hay un cerdo que tiene una tripa de 135 metros. ¿Más o menos? ¿Puede ser? Bien. ¿Cuánto pesa? Sí, no, pesar no sé lo que... Tirame más o menos. Sí, pesar
400, 500 kilos. Ah, la miércoles. 400, 500 kilos, me dijo. Es un montón. Lo que estaba viendo que acá también están vendiendo muchos salamines y muchos quesos. Parece que es un negocio que se va en picada, ¿eh? Sí. Bueno, chiquis, que va. A ver si está Peto ahí. Vamos con Peto, vamos con Peto, que parece que arranca. Dale. La edición. Chicos, no sé si me morí y estoy en el paraíso, porque miren lo que es esto. Un montón de salame, hay quesos del otro lado y acá está, es inminente. Empiezan en breve a medir el salame. Tenemos que romper el récord de Tandil, 113 metros. Acá estamos también con el escribano Segurola, que va a ser el que va a estar certificando la medición. Tenemos, acá está, pro, escribano, todo. ¿O no, escribano, cómo le va? ¿Qué tal, cómo está? Usted va a estar certificando que la medición sea la correcta para vencer el récord que tienen en Tandil, ¿verdad? Así es, lo medimos hace un tiempo cuando se elaboró y ahora lo vamos a volver a medir. Ahora vamos a hacer entonces la medición. Estamos perfectos, vamos con un conteo y lo vamos a medir. ¿Está bien? Dale. ¿Está preparada toda la gente acá en Giles? ¡Por supuesto! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Dale! ¡Ocho! ¿Cuánto estamos? ¡Siete! Con... Ahí está, escuchamos el locutor. A ver, a ver. Ojalá que sí, ¿eh? Se viene. Se va a hacer el corte. Poner el micrófono, Peto, a ver qué dice el conductor del evento. Sí, a ver, aguardame que lo encuentro. Dale. Buscalo, Peto. Tu trabajo. Dale, Peto, corre. Corre, tenés que encontrarlo. Claudia está desesperada. Estamos desesperados, queremos encontrar y saber si hay récord o no hay récord. ¿Cuánto me dirá? ¿138? ¿142? No ¿156? Sé. No sé. No sé. ¿Cuánto mide? Tiene que pedir más de 113. Loca. Estamos desesperados. Loca. Quiero escuchar, quiero saber qué pasa. Son las... La 1:35 pasaditas. Es la 1. Sí, es la 1. A veces decís son la 1 y yo no te quiero corregir. Son las 13. Dale, Peto. Dale vos. ¿Estás ahí, Peto? Estoy acá, perdón. Estaba buscando al conductor del evento. Salté una mesa, volví para el otro lado. Estamos acá midiendo. Ya vamos aproximadamente 52 metros. Y está girando el metro. Se sigue dando vuelta. Vamos para un lado, vamos para el otro. Ya estamos llegando a los 60 metros. ¿Cuánto vamos, escribano? Acá vamos 14 metros. Ah, dije cualquier cosa. ¿Cuánto? 14 metros. Ahí, a ver cuánto viene. A ver, estamos entonces viendo cómo se mide el salame más largo del país. Chicos, yo les digo, la verdad, a mí me dan ganas de agarrar un cuchillito, cortarlo. Pará, Peto, pará que... Acá 21 metros. No, pero... A ver si sabemos si pasamos el récord, Peto. Dicen que cuando lo corten, hay un rum-rum acá en San Andrés de Giles, que 100.000 personas van a poder probar el salame. Ya vamos 22 metros. Pará, no escucho una mierda. Vamos a hablar con la gente un poquito, chicos, si les parece. A ver, la gente de Giles, ¿hoy rompemos el récord o no rompemos el récord? Yo soy de Salto. Pero no importa, ¿rompemos el récord o no rompemos? Por eso vine. ¿Quién es de Giles acá? A ver. ¿Quién es de Giles? De Giles. Señora, usted nacida y criada acá. Tenemos que superar los 113 metros. Sí, lo superamos ampliamente. Ampliamente. Más allá de la longitud. Vamos a comer todo este salame, me imagino, ¿no? Todos los mejores. ¿Los mejores salames? Sí. Lejos. Estamos acá entonces hablando con la gente, esperando que terminen de medir. Chicos, aproximadamente ya vamos por los 30 metros. Ya hay 30 metros seguro de salame. Falta. Che, Peto, pregunta ahí. A ver, vamos a ver. ¿Cuánto claro, tiempo nos puede llegar a demorar esta medición? Y 10 minutos más, 15. 10, 15 minutos. Bueno. 10, 15 minutos, chicos. Bueno. Así que ustedes manejen el programa tranquilo. Sí. En 10, 15 volvemos y decimos cuánto es la medición del salame. Hagamos esto, Peto. En un ratito vamos a volver porque yo pensé que ya teníamos el dato. No, sí. Es el salame más largo de la Argentina. Claro. No me dice de un minuto. No, lleva un tiempo, lleva un tiempo. Yo creo que vamos a superar los 113 metros y va a ser un récord acá de San Andrés de Giles. Se lo sacan a Tandil. Esperemos, porque si no vinimos hasta acá y no ganamos el récord, yo me voy a poner a llorar. Pará, y ahora que dijiste... si vinimos hasta acá es... ¿Cómo vinimos hasta acá? ¿Cómo porque la verdad hasta acá? Pero yo no vine con vos. Claro, porque la verdad que es un lindo viaje para hacer con amigos. Sí. Te venís a San Andrés de Giles, gente bárbara, gente espectacular. Y en este caso nos subimos a una camioneta. Dame la ubicación, Pichu, ya. NASA, Dani, quien les habla, y Peto. Ah, ¿está bien? Un viaje de chabones. Sí, un viaje de chicos. Dijimos, bueno, hacemos una escapada a San Andrés de Giles, venimos hasta acá. El tema es que fuimos con unas cámaras y fuimos grabando absolutamente todo. Ah, me encanta. Todo. ¿Lo vamos a ver? Hicimos una pequeña edición y fíjate, esto fue lo que quedó. Mirá. No
puede ser. A las 8 de la mañana quedamos que estábamos todos acá. Son 8 y media, todavía no salimos. Se nos está haciendo retardo este Nazareno. No puede ser que siempre llegue tarde. Ni me lo diga, porque yo hice gira con él y se acuesta tarde siempre. Pero no puede ser, loco. No puede ser. El pibe tiene que estar acá temprano. Sí. ¿Qué haces acá? ¿Vamos o no vamos? ¿Desde qué hora estás acá? No, yo estoy a las 7 y media. ¿Cómo de las 7 y media? Me quedé dormido ahí en la oficina. Pero sí, te estábamos esperando a vos, NASA. ¿Cómo te estabas? Y yo lo estaba esperando a ustedes. ¿Qué cosa de loco, no? No, vamos, ya estamos llegando. No lo puedo creer. Dale, vamos. Por... Vamos. Pues. ¿Salimos? Sí. Vamos, dale. Dale. ¿Quién maneja? Vos. ¿Y si vos? Vos manejás, si sos el conductor. ¡Sí! ¡Chofer! ¡Chofer! ¡Apure este motor! No. ¡Que viene el cacho! ¡Yo conductor de televisión, no conductor de camioneta! ¡Ah! ¡Y este viaje va a ser! ¡Dale, dale! ¡Maneja! 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 ¡Qué maneje! ¡Poné la radio! ¡Poné la radio! ¡Dale, Dani! Bueno, a ver, está todo, ¿no? ¿Fueron al baño? ¡Sí! ¿Compraron factura para...? ¡Sí! ¿Hay mate? ¡Sí! Bueno, estamos bien. ¿Vos cargaste nafta? ¿Llegaste el tanque? Sí, llegamos bien. Bien. Pará, pudio, al baño. Ah, pero es Pichu, ¿en serio? Vale, abuelo. Uno, dos. Dos. ¡Oh! Chicos, ya entramos en autopista, ahora tenemos unas horitas hasta San Andrés de Giles. Lo único que les pido es que no se me duerman, que me hagan compañía en la ruta. ¿Estamos? Perfecto. Dani, ¿podemos parar? Estoy haciendo pis. Dani, acordate que soy celíaco. Dani, dale. Me permito las piernas. ¿Estás seguro que llegamos con la nafta, no? Sí. ¿Sí? Sí. Temprano. Sí, tempranito, ¿eh? Escúchame, ¿el baño? Allá. Pero eso es un árbol. El baño. No, pero yo necesito un inodoro, papel, soy delicado. Y acá, el palacio de Birmingham, el negro. Bueno, ahí vengo vos. Dale. Apurate que a las 13 arranca el programa, ¿eh? Y si no, no vamos a llegar, Peto, por favor. Vamos a San Andrés de Giles, no a Suiza, nene. Escuchame una cosa. ¿Qué? ¿Y NASA? Está bien. Ya no quiero caricias sin piel, ni besos de ayer, ni abrazos vencidos. Uy, empezó a cantar, no. Dani, prende la radio. Prende la radio. No anda la radio. Ya no, por eso canto yo. Ya te bancamos cantando en el programa. O sea, como que viene largo el viaje. Claro. ¿Por qué no se hizo cantante en vez de conductor? Es verdad. O sea, me hiciste perder ahora. La estaba cantando bien y me hiciste perder. Menos mal. Che, muchachos, acá el app de recreo dice que Cucuyó es hermoso, ¿eh? Y que está ahí nomás de Giles. Digo, paso el dato. Dani, ¿qué pasa? Si ves un puestito que vende bananas ecuatorianas, ¿parás? Voy a parar, Pichu, para comprar bananas ecuatorianas. ¿Me estás cargando? Voy a hacer una paradita, que tengo que hacer un pedido, ¿sí? Estamos en Luján ya. Dale, Dani. Sí, es un segundito. Virgencita, ayúdame para que gane San Lorenzo. Virgencita, ayúdame a tener más kiosquitos. Ay, Virgencita, ayúdame a poder comprarme la Play 5, por favor. Virgencita, por favor. Ayúdame a llegar a San Andrés de Giles porque no sé si llegamos con la nafta que tengo en la camioneta. ¿Cómo que no llegamos con la nafta? Y bueno, para eso paré, para pedirle que lleguemos a San Andrés de Giles. Pero ¿para qué te metiste? Ya me hiciste como 2 kilómetros. Bueno, ¿pero qué querés que haga? Yo no sé si llegamos con la nafta. ¿Cómo que no llegamos con la nafta? Muchacho, confíen en mí. Confíen en mí. Por favor, Virgencita, ayúdame porque esto me mata. Lo que quiero ir al baño, quiero comprar esto. Ay, parame acá que quiero comprar la naranja. Peor que con chiquitos. ¿Cuánto es? ¿Tampoco pensás que tenemos una hora de viaje? Tampoco es un montón. Bueno, peor que... Una hora y media. Sí, desde Capital. Muy tranquilo y todo. Desde Capital, ponele. Se viene la segunda parte, que es donde se hay un desenlace completo de esta nota que estamos viendo, ¿no? Ruta con amigos viniendo a San Andrés de Giles. ¿Querés ver la segunda parte? Por supuesto. Miren. A ver. Che, muchachos, las mujeres cuando se fueron de viaje cantaron todo el tiempo y nosotros no cantamos ni una sola canción. Pichu, ponete las pilas, ¿qué cantamos? Dale. Dos CD cantaste solo. Claro, va. Una cerveza voy a tomar, una cerveza voy a tomar para olvidarme. Dani, me dijiste que ya llegábamos y hace como 2 horas me dijiste que ya llegábamos.
Ponte la pila, Dani. ¡Dani! ¿No estás para contarse unos chistes así no me aburro tanto? Sí, bueno, te vamos a contar. Es una competencia. Ajá. Quien tengo un balde y una palangana, ¿quién gana? ¿Un balde y una palangana? No, no sé. La palangana. Bueno. ¿Vos tenés alguno? No, yo no. Date otro. Sí. Si hay una competencia. Sí. En realidad no es competencia. No. Si tengo un tucán y un elefante, sí. Y los dos tienen 30 años, sí. ¿Cuál es más grande? ¿Cuál? El tucán. ¿Por qué? Tiene 30 y pico. Che, ¿me dan plata para el peaje? ¿Eh? ¿No tenés pase? Decile que sos Dani Martín. Claro. Escucha, Dani, ¿qué pasó? No podemos parar a comprar. Acá cerquita venden unas tablas de surf buenísimas. ¿Una tabla de surf? ¿Vos querés que pare para comprar una tabla de surf ahora? No, un negocio está recontra barata porque parece que dicen que hay un gran negocio que dice que cuando llegue el mar acá, el chabón va a ser el primero que vende tabla de surf. No, está bien, pero yo no puedo parar ahora para que compres una tabla de surf. Llegamos tarde al programa. Por favor, NASA, en serio, pensalo. Pero no te cuesta nada, son 2 minutos. No son 2 minutos porque tenés que parar para comprar una tabla de NASA. ¡NASA! Che, no lo puedo creer. ¿Dónde habrá una estación de servicio? Ya te encontré acá una estación de servicio. Tenés que entrar en Villa Espil. Así se llama el pueblo. Villa Espil. Gracias, Virgencita, por hacerme llegar a un surtidor. Qué grande NASA, ¿eh? Villa Espil. ¡Qué Virgencita ni Virgencita! ¡Hace 2 kilómetros que están empujando, nene! ¿Y? ¿Qué es esto, NASA? ¿Un surtidor? Pero esto no tiene nafta. Y pero vos me pediste un surtidor, no me pediste nafta. Uy, no te puedo creer. Pará, tranquilo, por favor, igual. Hay una más moderna en Cucuyú, que es para allá un par de kilómetros. ¿Qué buscamos, nafta o surtidor? No, basta con eso. Escuchame una cosa. Sí. Van a tener que empujar. Tírame una, Virgencita. Tírame. No. Vamos, un esfuercito más. Ya estamos. ¿Vos me estás cargando, Peto? ¿Qué es esto? Vos querías un surtidor más moderno. Este es más moderno, tiene manguera, pero, todo. Pero esto no funciona. Yo no te puedo creer. Yo no te puedo creer. Esperá que me mandó un mensaje mi vieja. ¿Qué es lo que dice? Mandale un beso a la Susi. A ver qué es lo que dice. Mate hoy como todas las mañanas. Ah, cierto, te fuiste temprano. Bueno. ¿Llevaste el mate? Sí. ¿Pusiste agua caliente en el termo? Sí. ¿Pusiste las medias de abrigo? Mirá que hace frío, Dani, ¿eh? Sí. Bueno, no sé qué más te podés haber olvidado. Ah, por las dudas, te puse en el baúl del auto un bidón de nafta. Porque yo sé que vos sos medio colgado por ahí en medio de la ruta, así que quedás sin nafta. Medio colgado, no, la verdad, sos bastante. ¿Vos tenías un bidón de nafta ahí? Sí, pero yo no lo sabía, NASA. Ey, NASA, ey, no te enojes conmigo, NASA. La verdad que sos bastante. ¡No! 8 kilómetros empujando. La Virgencita nos ayudó. ¿Qué Virgencita? La Susi nos ayudó. Anda a buscar el bidón, dale. Ey, no se enoje, muchacho. NASA, Peto. Ey, Pichu. Sí, Dani, escúchame, tengo una prima que vive acá en Aupendor, hace un montón que no la veo, me gustaría saludarla. ¿Podemos parar un cachito? No. Buenísimo, dale, gracias. Un capo, ¿eh? Yo sabía que era buena onda. Dale, frenarse no te cuesta nada. No, Peto, no voy a parar para ver a tu prima. Al final, todos los famosos son iguales. Bueno, muchachos, llegamos a San Andrés de Giles. La odisea de los Giles. No, San Andrés de Giles. Yo no puedo creer que tardamos 8 horas en hacer 100 kilómetros. ¡Ey! ¡En 2 minutos empieza el programa! ¡No! ¡Vamos! El número de San Vicente, todos los negros estaban calientes. Bueno, ¿sabes lo que? ¿Sabes lo que fue viajar con estos tres? ¿No? Yo soy muy prolijo, me conocés, soy muy prolijo manejando, viajando. Me gusta hacer una parada, lo que tengan que hacer, subimos y seguimos viaje. Bueno, una locura viajar con estos tres, pero los adoro. Viste, es una cosa que es más fuerte que yo. Bueno, pero te salvaron finalmente. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, y a veces hay gente que dice, ay, qué ganas de irme con mis amigos. Sí. Porque te querés hacer una escapada. ¿Y en ese caso? Estás planeando una escapada con tu familia o con amigos. ¿Querés sorprenderte con paisajes increíbles? Te tenés que bajar la app Recreo en la Provincia de la tienda digital que uses. Vas a descubrir una nueva forma de recorrer la provincia. Agenda cultural, circuitos turísticos, recorridos imperdibles, puntos de interés, fiestas populares como estamos hoy, beneficios y mucho más. Acordate, bájate la app y empezá a disfrutar la provincia de Buenos Aires. Mira.
Si estás planeando una escapada en familia o con amigos, si tenés ganas de sorprenderte con paisajes increíbles, si querés disfrutar de todo el color de las fiestas populares, conocer pueblos con historia o saborear platos tradicionales, entonces Recreo en la Provincia es tu app. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Disfruta la provincia todo el año. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Nos vamos rapidito porque se está haciendo la medición, ya está terminando. Superarán los 113 metros para hacer el récord acá en San Andrés de Giles. Vamos a ver qué está Peto. Peto querido, ¿qué pasa? Contame, novedades. Dani, escúchame, ya llegamos a la marca de los 100 metros. Mirá, acá marcaron, hasta acá hay 100 metros de salame. Todavía quedan estos 4 niveles para medir. Así que, insisto, 100 metros de acá para abajo, todo es ganancia. Tenemos que superar los 113 metros de Tandil para convertirnos en el salame más largo del país. Peto, escúchame, a ver, una vez, estás ahí, una vez que se pasan los 113 metros, empezamos a festejar, porque todo lo demás es ganancia, digo yo, ¿no? Sí, preparen los fuegos artificiales, preparen las canitas voladoras, porque cuando superamos los 113 acá, se arma. Te digo, la gente ya tiene cara de... Flaco, dejá de hablar, sacá el cuchillo, empezá a cortar y a repartir el salame porque tienen unas ganas de comer. ¿Cuánta gente puede comer con lo que hay yo ahí? Yo escuché, quizás es cualquiera. A ver, sí. Acá podemos hablar un poco con la sí, gente. Sí, a ver, que más o menos que 75 mil personas pueden comer este... El señor tiene cara de que sabe un montón de salames. ¿Puede ser? Sabe, la tiene clara. ¿Cuánto come más o menos con ese salame que hay ahí? Con 100 metros de salame, ¿cuánta gente podemos compartir? 70 personas, a mí me parece un poco... ¿Para vos vamos a superar los 113 de Tandil? A mí me parece... ¿Cómo tu nombre? Ya que estamos... Luis. ¿Superamos los 113? Por supuesto. Bien, ¿superamos los 113? Sí, ¿vamos? Sí. 113, superamos. ¿Cuántos llegan más o menos? ¿Cuántos llegan más o menos? 1.500 personas comen hoy con ese salame. ¡Muy bien! ¡Me gusta esa fe! ¿Cuánto hacemos hoy? Y 140. A ver, muchachos, acá, los motoqueros, ¿cuánto hacemos hoy? 120. 120 superaríamos, ¿y acá? Chicos, llegamos a los 113. Estamos en los 113 metros. Ya está, se superó. Está confirmado que se supera el récord de Tandil porque todavía nos quedan dos filas para medir y estamos en los 113. Superamos el récord, gente, vamos a festejar, che. Se superó. ¡Vamos! Aplauso, gente, aplauso que se superó el récord, vamos, che. Hay que arriba. Ver cómo termina, ¿no? Qué papelón que era si no lo superábamos. Ay, por favor. Por suerte lo superé, me volví al balcón. Y la gente de Tandil, ¿cómo estará? No, porque dice, uy, lo superaron. Exacto. Ay, sí, es verdad, no había pensado eso. Está con la vena acá, con la vena. Yo tenía el salami más grande. Le mandamos un beso grande también a la gente de Tandil. Bueno, hay que ir superándose día a día. Carna está emocionado, me dice. Carna emocionadísima. La gente se emociona porque, bueno... récord. Claro. No sé si aparecerá el Guinness o no, pero... Claro. NASA, escucha, ¿qué dice la gente? Mirá, ¡La vaquita! ¡La vaquita! ¡La vaquita! Va, NASA, ¿me escuchás? A ver qué dice la gente ahí. Sí, te escucho acá contento de poder estar acá. Digamos, superaron... es el salamín más largo de Argentina, digamos, claro. Es el más largo de todos. Sí. Los escucho, por momentos se me corta, por eso tengo el brazo acá, porque como soy medio petizo, te voy a pedir, ¿me haces maestro, me haces un favor? Sí, teneme esto para arriba. Ahí está. Ahora sí te escucho perfecto. Ahí está, así perfecto. Que, sí, perfecto. La gente, ¿cómo estamos? Superamos ya el... ¿Y dónde está? ¿Dónde está el festejo? Porque no vi festejo. Sí. ¿Ustedes son parientes? ¿Algo de la vasquita? No. ¿La vasquita son parientes? Son los mejores. Yo a mí todavía no me ofrecieron ni un salamín, pero claro, ya lo voy a manguear. Claro. Lo que estoy viendo que hay mucha gente como que no entiende por qué está acá. Vio gente y vino. Digamos, hay gente que no festejó. ¿Es porque no es de San Andrés de Quiles? ¿Puede ser? Chicos, atención, chicos. Debe ser gente de Tandil, puede ser. Chicos, atención, acaba de terminar la medición. En este instante es oficial el número. Son escribano, ¿no? 133 metros, no me equivoco, escribano. 133 metros, mirá. Se superó el récord. Mirá, acá en San Andrés de Quiles. ¡Vamos todavía! ¡Qué bueno, Peto! Mirá, de verdad. ¡Qué bueno, Peto!
La gente feliz acá, Pedro. 133 gente, chicos. Estoy acá sosteniendo la puntita del salame. 133 metros. Festejamos, vamos. Festejamos, vamos, vamos. 133 metros. 133. Vamos, récord. Récord. Récord, che. Impresionante. Pichu está festejando con el... Se festeja, ¡qué mundial, qué mundial! ¡Qué ganar Qatar! Papá, tenemos el salame más largo del país. ¡Qué bárbaro! ¡Superamos los 100! ¡Bajita! ¡Bajita! ¡Está bien! ¡Está bárbaro! ¿Me puedo llevar un pedazo a mi casa? ¡Pedazo chiquito! ¡Chiquito! Pero tenés 138 metros, tenés. ¡Espectacular! Muy bien a la familia. Muy bien, ¿eh? Bueno, vamos a organizarnos un poquito. Se superó el récord de 113 metros que era de Tandil. Ahora pasa a manos de San Andrés de Giles. La gente, ¿no?, dice, como loco, ¿sabes quién tiene el récord? Yo. Van a decir todos. ¿Para cómo era el gentilicio? De San Andrés Gilenses. San Andrés Gilenses. Para, vamos a preguntar. Gilenses. Gilenses. Para ustedes son gilenses. ¿Están agrandados? Humildad ante todo. Bueno, ¿cómo estará la gente de Tandil? Le mandamos un beso grande. Seguramente en la próxima fiesta van a querer hacerlo más grande, claro, todavía. Claro, que nos inviten y nosotros vamos a tener que ir a chequear también. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, vamos a hacer una cosa. Nos vamos con Delphi, que tiene para presentar una nota espectacular. Delphi, a ver si nos escuchás presentar la nota, que quiero verla, dale. ¿Cómo se ha vivido lo del salame? Impresionante, minuto a minuto, realmente emocionante. No lo puedo creer jamás en mi vida. Creí vivir este momento. Estamos con Edu, que está en la parte de la empanada norteña. Mientras yo voy a comer un pedacito esto, contame cómo se hace. Bueno, esta empanada norteña está todo casero, la masa todo es casera. Son las empanadas típicas del norte, que son con papas, cebolla de verdeo. Y con muchísimo amor, por supuesto. Son lo más. Edu, además de todo eso que después le vamos a mostrar, baila, hace de todo, profe. Pero ¿sabes qué? Edu, juntos vamos a mostrar la nota que hicimos ayer. Tan hermosa, con esta voz de Graciela Borges que me salió. Pero ahora la vamos a disfrutar, a ver qué les parece. Y Recreo llegó a Punta Alta, sí, estamos muy felices de estar festejando con ellos 124 años de este hermoso lugar, dentro del partido de Coronel Rosales, a 580 kilómetros de Capital. ¿Saben dónde estamos? En la pancita de la provincia de Buenos Aires. Vamos a recorrer todo esto juntos. Porque la gente tiene que venir acá a Punta Alta. Bueno, tiene que visitar Punta Alta principalmente porque es un lugar que está bastante alejado, es lindo conocer lugares nuevos, es una ciudad con mucha diversidad cultural, el 30% de la población de nuestra ciudad es de otras provincias del país por una particularidad que es la base naval Puerto Belgrano y viene gente de muchas otras provincias a vivir. Estamos en el Monumento a las Provincias Argentinas, un homenaje que le hace Punta Alta a sus habitantes. El 30% de ellos vinieron a trabajar y se quedaron acá. Escuchen la alegría que se vive en las plazas de Punta Alta, escuchen, miren a los chicos. Estamos en el Museo al Aire Libre. Este es un homenaje que hace Punta Alta a los veteranos y a los caídos en Malvinas. Miren lo que es este fondo, este paisaje maravilloso, uno de los atardeceres más lindos de la provincia de Buenos Aires, acá, en Arroyo Pareja. Acá siempre venimos, bueno, para relajarnos, para pasar los días. Y acá está muy buena la tranquilidad que te da escuchar el ruido del mar, charlar con amigos, tomar mate.
andamos en bicicleta por la ría. En el verano vienen grupos de natación. Cuando salen a pescar, ¿qué pescan? La etapa del año es lo que se saca. Por ejemplo, ahora en invierno sale mucho el pejerrey. Y alguna que otra pescadilla, y después en verano, un poquito más con el calor, sale la corvina y otros peces también, ¿no? Estamos en la Feria de Emprendedores acá de Punta Alta. Chicos, cuéntenme, esto me encanta. ¿Piedras preciosas son? Semipreciosas. ¿Por qué semipreciosas? ¿Cuál es la diferencia? Porque no tenemos diamantes en la mesa ni. Todo tiene que ver con la energía, ¿verdad? Sí, todo tiene que ver con la energía positiva y piedras, bueno, como la turmalina negra, que es una piedra que es esta que está acá abajo, con algunos de los dijecitos, que es una piedra para la negatividad. Acá hay piedras en bruto, por ejemplo, estas son piedras en bruto, cuarzo rosa, estas son en brutos. Ah, me recomendaron la rosa a mí, ¿por qué? Es la piedra del amor. Debe ser por eso, ¿eh? Sí, en serio, me dijeron, comprate una rosa, bueno. Estos son libros que haces vos, ¿los pensaste? ¿Cómo fue? Es un cuento, Arcoíris de Verduras, es un cuento para colorear, que este cuento nació en realidad porque la típica, que los chicos no quieren comer todas las comidas porque es verde, porque es rojo, porque bueno. Y de ahí nace este cuento que se lo conté primero a mi hija y bueno, y un amigo lo ilustró, el Suri, o sea, son dibujos del Suri. Me encontré con Patricio. Patricio, tu puesto me encanta porque es tan lindo, tan vistoso. Sos artesano, ¿verdad? Artesano, sí, sí, es una profesión que se ejerce, digamos, hace muchos años y que vivo exclusivamente de mi trabajo. Contame, ¿qué es lo que más lleva a la gente? Y lo que más lleva a la gente generalmente son los anillos. Los anillos es una de las cosas que más se vende porque le gustan tanto a hombres como a mujeres. ¿Sabes los años que hace que no hago esto? Quiero un peluche ya. Bueno, voy a terminar la noche bien arriba acá en Punta Alta. Sigan ustedes, ¿eh? Deseenme suerte, ¿eh? Que voy. Ahí entro. Es trucho. Ahí va. Es trucho. Ay, está trucado, no puede ser. Lindo día para estar. Qué lindo estar ahí en Punta Alta, 580 kilómetros de la capital. Estás muy cerquita y podés disfrutar como disfrutó Delphi. Muy buena la nota, Delphi, ¿eh? Me encantó. Atención, se pueden sacar una foto mirando el programa. Si estás en San Andrés de Giles, sacate una foto también. @ recreo el programa con el hashtag yo miro recreo. ¿Está bien? Ahora atención, porque hay que hacerle un gol a Pichu. Por un lado tenemos el equipo de NASA, que es el equipo Salame. Sí, y claro. Por otro lado el de Peto, que es Queso. Adelante ustedes, chicos, quiero ver a ver si le pueden hacer un gol a Pichu, dale. Escúchame, bueno, Dani, mirá, te quiero contar. A mí me invitaron a la fiesta del Salame, no sé si tiene que ver conmigo. No. Pero en este caso me armé el equipo del Salame. Y estamos con... Judith. Bien. ¿De dónde es Judith? De acá, de San Andrés de Giles. ¿Cómo está en la tribuna, Judith? ¡Vamos, no, Judith! Tenemos una tribuna medio apagada, pero no importa. ¿Cómo estás para patear? ¿Te ves bien? Muy bien, Messi, un poroto. Perfecto, escúchame, Judith, cuando quieras puedes ir a patear. ¿Eh? Sí, a patear, puedes ir a patear. Escucha, tenemos el equipo de Queso enfrente y la otra vez a mí me ganó. Así que, digamos, yo confío plenamente en vos. ¿Le metés un gol a Pichu? Por supuesto. Bueno, dale, cuando quieras, vení, acercate nomás. Guarda, ¿eh? Ahí está. ¿Cuál vas a patear? Podés elegir cualquier posición. ¿Cuál te gusta? ¡Fuera! Mirá, Judith. ¡Vamos, Judith! ¡Vamos, Judith! ¡Y el arengue para Judith, dale! ¡Judith! ¡Fuera! ¡Mirá! ¡Dale, Pichu! ¡El arquero es rarísimo! ¡Dale, Pichu, eh! ¡Vamos, Judith! ¡Para! ¡No, pará! ¡Estaba practicando! ¡Pará! ¡Estaba practicando! ¡Chao, Judith! ¿Cómo? Estaba practicando. No, ya está. ¿Sabes qué, Judith? Ya, te puedo decir una cosa. Anda a tu casa, que me hiciste quedar mal. No, mentira, Judith. Bien. Peto. Sí, ahí estamos. El equipo Queso. Allá el equipo Salame. Acá el equipo Queso. Allá Judith. Acá. ¿Qué le pasa al arquero? ¿Cómo es tu nombre, pa?
Bruno, acá está Bruno preparado para patear. No era muy difícil, Bruno, escuchame. Es como el arquero de Australia. Le tenés que hacer un gol a Pichu, que es uruguayo. Yo le voy a preguntar algo para ver cómo lo ve. Escuchame, escuchame. ¿Cómo lo ves a Bruno que te va a patear ahora? Bien, lo que pasa es que yo tengo la técnica del arquero de Australia, ¿lo viste? Sí, que baila. Escuchame, tenés el buzo de arquero uruguayo, de los uruguayos. De campaña, claro. De campaña, yo te iba a decir, porque Muslera es argentino. Sí, pero sí. Pero es uruguayo también. Escúchame, te va a patear Bruno, entonces el primer penal vaya a patear Bruno. Por favor, haceme quedar bien, no como Judith a NASA, ¿eh? Dale, que acá el equipo queso tiene que empezar ganando. Mucha carrera, Bruno, pará, dale, escúchame. Le vamos a patear un penal a Pichu, no le vas a patear un penal a Chila Verde. Bueno, dale. bueno. No la subestimes. Dale, dale, fundilo, fundilo. Va Bruno a patear. Se prepara Bruno, arranca la carrera. ¡No! 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 ¿Está bien? Sabíamos que esto podía pasar. Sabíamos que esto podía pasar. ¡Guarda! ¡Viene el arquero! Contalo, contalo. ¿Están los tres? Muy bien el arquero, muy bien. ¿Están los tres? Sí, tengo ya no de malaco. Sí, bien. Cambio de arquero. Muy bien. Bien, Bruno, ¿eh? Muy bien, Bruno, ¿eh? Muy sólida la parte. Qué sorpresa, ¿no? Qué sorpresa. Muy bien. Vamos a ir con la otra participante. Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Bianca. Bianca, ¿de dónde sos? De acá de Giles. De acá de Giles. ¿Cómo estás para patear? Más o menos. Bueno, más o menos, no importa. No, vos patear. Dale con toda, vos apuntale a Pichu, que esa es la gracia. Más o menos. Bueno, cuando quieras, vení. Dale, Bianca. Vamos, Bianca. Metele con ganas, ¿eh? Vamos, Bianca. A ver las palmas para Bianca. Pónganle un protector a Pichu. Bianca. Pará, bien pateado, bien pateado. Bien, Pichu. Bien, bien. Está rompiendo. Bien. Muy bien. Bien. Le queman las manos, me parece, ¿no? Bien, Beto, voy cuando yo, quieras. ¿Con quién vas? Ahora. Vas vos, ¿no, amigo? ¿Cómo es tu nombre? Nacho. Nacho, te veo muy confiado. Me preguntaste cuál era la pelota más inflada. ¿Cómo fue que le dijiste a Pichu? Que me robó el mato. El mate, dice, porque es uruguayo que se robó el mate y se quiere vengar. Así que va, va a patear entonces. Vaya, vamos, pase, pase, pase. Vamos con todo, ¿eh? Para ponernos en ventaja, el equipo 1, primer penal. Pichu se prepara, está un poco dañado, pero todavía puede. Va a patear. Pará. Dale, botón. No, sí, pará. Está adelantado, botón. No. Pará. Ahí está. El piso, ahí el va. Piso. Va entonces vamos. El amigo para el equipo que eso quiere convertir el primer gol. De hacer mirá un gol Pichu, a Pichu. Mirá Pichu. Toma carrera. Hace la del arquero australiano. Pará, que hay un perro en la cancha. Córralo a ver si todavía... No, pobrecito el perro. El Pichu está muy quieto. Vamos, dale. Va a patear. El equipo que eso se prepara. Va con fuerza. ¡Oh! ¡Oh! ¡Bien, el arquero! Bien. No, bien. Pero patio espectacular. Bien. Pichu. ¿Cómo defiende el programa, eh? ¿Cómo defiende el programa? Sí, tiene puesta la camiseta. No quiere entre sí. La de Uruguay tiene puesta. Sí, tiene puesta la camiseta de Uruguay, pero no importa igual. Tengo otro participante que se me fue. Bueno, o sea, Peto, ¿tenés patio uno? Yo tengo el mío, voy con el tercero mío uno. Entonces. Mientras lo busco, se voy viene. Con el tercero mío, ¿cómo es su nombre? Cacho. Cacho, ahora va a patear Cacho y a Cacho vamos, le tengo una Cacho. Fe. Uy, mirá las botas, pará. Tengo una mirá fe. Mirá las botas, Cacho. Mirá, Cacho, date vuelta ahí para que te vean, mirá. De punta, bota de punta. Ahí va. Cacho, antes de patear, vení a esta cámara. Que le decíle algo a Pichu. Si usted supiera, estoy seguro. Hacer, ¡no! Acá de perro es acá. Dale, Cacho, Mucha pinta de gaucho. Hay que ver cómo andan el fútbol. Pate, Cacho, cuando usted quiera. Se prepara con la bota. ¡Ah! Pegó en el palo. Ya tengo. Puse un suplente, Petón. Muy bien. Tengo un suplente. ¿Tu nombre? Héctor, de los Rastrojeros de Ituzaingóson. ¡Vamos! Bueno, muy bien. Bien, Rastrojero, ¿cómo andás para el fútbol? Mal, pero bueno. Vale, bueno, escuchame una cosa. Me insististe que lo ibas a meter. Olvídate, dale, cuando quieras. ¿En serio? Escuchame. No le digas nada, Guarda. El hombre del Rastrojero. ¡Uira! Ahí va. Que quieras. ¡Uira! El arquero, atento, Atento, arquero. Hace señas el arquero, mirá. Prestale atención. Cuando quieras, dale, atención, mandale. Si algo, mirá, se la adelantó. Está bien. Pará. Hay que ver dónde está la línea de la pelota. Está bien. No, mirá. Si vos la mirás así, la línea está... Estas están más atrás. Pero la línea es esta, ¿ves? No, espera un poquito. Ahí va, me gusta. Esta está muy ahora sí. Con esta. Dale, Pichu, Dale, Pichu, atajate todas esta también. Sí, porque si vas a hacer algo majestuoso... Vamos, Pichu. ¿Para quién jugás, Dani? Esperá, para los dos. Ahí va. Vamos con todas. Metele. ¡Cuida! Pobre salame. Pobre grupo. Ahí va. Dale, cuando quieras. Vamos. ¡Quiricocho! ¡Uh! Me vendiste no. uno.
humo. Me vendiste humo, campeón. ¿Qué pasa, Angile? Nadie le puede hacer un gol a Pichu. Una cosita. Uy, apareció. Le pego una. ¿Le puedo ir a yo? ¿Querés una Dani? Sí, ¿una Dani? Voy yo. O hacemos NASA y yo, ¿eh? Sí, los por capitanes supuesto. Del equipo. Está el chico. Vamos todos. Él quiere tirar. Acá hay uno. Va Dani. Dalia también patea, ¿eh? Pará, que va uno acá. Ahí va. Dale el zurdito. Venga. Pará que tengo otro acá. Otro niño. Otro. Venga. Patea, a la una, a las dos y a las tres. Ahí va. ¡Vamos! ¡Bien, Esperá, hagamos una cosa, a ver si te animan. Sí. Hagamos una cosa. Vengan todos juntos y pateen todos juntos. A ver si la puedo hacer. Sí, vamos, es buena idea. Ahí va. Vengan todos juntos. Vení vos, vos también. Todos los chiquitos. Los niños, las niñas. Vamos a organizar. Venga, amigo. Vení vos también. Vos con esta. Ya. Ahí está. Son cinco. Tenemos, acá tenemos. Cinco. Es un pelo. ¿Cuántos tenemos ahí? Pará. Esperá, ahí, vos estás con esta, vos en esta. Vos en esta. Después lo hacemos. Imposible de bancar. Vamos, a la cuenta de. Es un pelotazo en contra. No sé, chicos, a mí se me regalaron el salamín. Medio metro me llevaron. Hagan lo que quieran. ¡Pará, nene! Ay, discúlpeme, se me fue. Vení, trae a casarme la pelota. Pará, me acaban de regalar medio. El que lo mete le regala un pedacito de salamín. Pará, cuando yo cuento tres, ahí patean todos juntos. Bien fuerte, bien. A la una. A las dos. A las tres. Un pelotazo en contra. Ni una metieron. Pará. Dale, vení, vamos a patear nosotros ahora. Ya están los chicos, pará. Ahora vas a patear de nuevo, esperá. Ya están los chicos, ahora vamos, dale, yo. Vamos los grandes. Va Nasa, va Peto. Ahí va. A ver, probemos. Vamos. Bueno, ¿quién arranca? Le pegamos todos juntos. No, día uno. Ay, te ganaste un regalo por patear, mirá. Un regalo. Esperá. Hagamos una cosa. Ahora le pega Dalia. Vamos. Dalia, esperá. Qué miedo, Pichu, ¿eh? Atención, va Dalia, señoras y señores. Deseame, ahí se acomoda. Deseame suerte. Se acomoda Dalia suerte. Guzmán. ¿Me deseas suerte? Va, está ¿eh? A punto de pegarle. No ha practicado casi nada, pero puede pasar cualquier sal. ¡Vaya! Casi. Voy yo. ¡Bronca! Va Dani, que tiene pinta de poco fútbol, ¿eh? Lo veo más en básquet, lo veo más en tenis, pero en fútbol. Bueno, vamos a ver, pateándole penales a Pichu. Ahí va. Pará. Si lo hago, festejamos todo como un golazo del Mundial, ¿está Dale. Bien? De Qatar. Lo grito a cámara y todos festejamos. Sí. Pase, señora, pase tranquila. Ahí va. Va con el perrito. Sigue con el perro. Ahí va. Ahí está, ¿eh? Señoras y señores. Guarda, chicos, a ver que yo soy medio queso. Mira, pasa otro pedo. El relato. Dale. Se prepara Dani Martín. Se para frente a la pelota, frente a los 12 pasos. Espera en el arco Pichu, el arquero uruguayo, con el buzo de Martín Campaña. Le baila, le dice, pateame a la izquierda, pateame a la derecha. Dani Martín se lo ve muy confiado. Va a patear. Se prepara Dani Martín con la 9. Patea. ¡Gol! Dale campeón. Pará. Decís entonces, te toca a vos, yo atajo. Uy, se da vuelta la tortilla ahora, se prepara para patear. Pichu Straneo, el uruguayo, con toda la estirpe, el jugador uruguayo que dicen que golpea, que tiene garra, pero él también tiene calidad y le va a patear el penal a Dani Martín. Sí. Se prepara Pichu, va a patear con la número 12, patea. ¡Uy, no fue! ¡Gané! No fue. No entró tramposo. No entró. ¡Campeón! Pará. ¡Peto, campeón! ¡Campeón, Dani Martín! ¡No, pará! ¡Campeón! ¡Solo desafío a Peto! ¡Dale! ¡Me gusta! ¡Ataca! ¿Quién me tiene el micrófono? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Relatá, Dani! Ahí está. Señoras y señores, estamos en San Andrés de Giles, hermoso, en la provincia de Buenos Aires, con muchísima gente. ¡Vamos! ¡Muchísima gente! Que está alentando a Pichu. En este caso, Peto se prepara para pegarle. Está confiado. Tiene la visión del lince para pegarle Pichu. Al arco. Va a pitar el árbitro. 3, 2, 1, le pega. Atajó Pichu. Bueno, Vanasa ahora. Pará. ¡Fuera! ¿A dónde está mi hinchada? ¡Fuera! ¡Olé! ¡Fuera! La única que me arengó fue Judith. Y Dalia. Y Dalia, ahí va. Y Dalia.
afuera. Ahí va. Si mete vení, vení, el vení, gol. Vení, dale, vení, sí. Vení, vení, acá, acá, acá. Si mete el gol Nazareno sí. Motola, sí. Ganó el equipo Salame. Para, yo sí, acabo tal de decretar. Cual. Tal cual. Yo acabo de decretar. Les voy a pedir, por favor, no soy muy bueno con la pelota. Tengan cuidado. Bueno. Vamos. Ahí está. Ahí va. Pará, Nasa, espera. Siento que tiene muy poco fútbol. Nasa, que es una chancleta, no sirve para ningún deporte, pero en este puede hacer el gol a Pichu. ¡Vamos, Nasa! Está preparado. ¡Confiamos en vos! Está confiado. 3, 2, 1. ¡Quiricocho! ¡Sale, se lo mató! ¡Ah! ¡Oh! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué hiciste? Señor, ¿qué? Me lo bufó, la quisiste picar. La quisiste picar. La quiso picar. Señores, un fuerte aplauso para Pichu, ¿eh? Fuerte aplauso para Pichu. Atención, ahora que está toda la gente acá, ¿tienen ganas de escuchar buena música? ¿Tienen ganas de bailar? Está con nosotros un grande de la música. Va a estar en un ratito nada más. ¿Ya lo tenemos? ¿Ya está todo listo? Prepárate, ahí acá se baila. Acá se baila fuerte, ¿eh? Estamos en San Andrés de Giles. ¿Está cerquita? Hay concierto, hay emprendedores, hay una feria verdaderamente increíble. La estamos pasando bien. Estoy bailando. Pichu penales y se viene Juan Carlos Payalungo, que va a hacer unas payadas terribles y lo desafían en vivo, aparte. Perfecto. Atención. Ahora sí, sí. Llegó el momento. Sí. Está listo. ¡Ay, mira, ahí está preparado! Ahí está. Una cara de felicidad. A ver, espera, probemos la coreo. En bicho, bicho, yo me convertí, cocodrilo soy. Está todo listo. Está todo listo. Muy bien, entonces, ¿quiénes están? Los Fatales con Fabián, dale. Adelante. Vamos a bailar. ¡Vamos! ¡Suena! ¡No esperes más! ¡Acá están los Fatales! ¡Anda a bailar! Parecía una modelo y para poder verla seguido haciéndome el bandido entraba siempre escondido con los escolares entre una y otra vez y de manicero yo también me disfracé de ver esa mujer como a las fieras les daba de comer me quería transformar en bicho y poder clavarle los colmillos no me aguanto. En bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Modelo y para poder verla seguido haciéndome el bandido entraba siempre escondido con los escolares entre una y otra vez y de manicero yo también me disfracé me excitaba ver esa mujer como a las fieras les daba de comer me quería transformar en bicho y poder clavarle los colmillos no me aguanto más. Yo me convertí.
Qué grande la gente acá en San Andrés de Giles, espectacular. Se queda Fabián de Los Fatales para cerrar el programa con todo bien arriba, con buena música. Tenemos de todo. Ahora nos vamos directamente a Tigre, que está Carna y Claudia. ¿Qué están haciendo? Paren de hacer lío ahí en el puerto de Fruto. ¿Cómo están? ¿Pero qué querés que haga, Dani? Acá está la cosa, está divina, está preciosa. Le quiero mandar un cariño muy grande a toda la gente de acá del puerto de Fruto. Puerto de Frutos, ok. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué trajiste? No, ¿qué compraste? Claudia, por favor, te pido. ¿Qué? ¡Esto para las toallas! Mira, qué lindo, mira sal. Mira. Nueces, nueces, frutos secos. Mira, mira lo que es. Mira, hay de todo. Es espectacular. Pará, que quiero ver más gente acá. ¿Cómo le va, señora? ¿Bien? ¿Cómo le están pasando? ¿De dónde son? De Pilar. ¿De Pilar? ¿Vos sos de Bulón? Bulón de Pilar. Hay muchos uruguayos. Están viniendo muchos uruguayos acá. Aquellos metas en la página de Puerto de Frutos, ok. Que ahí pueden ver todas las cosas que se pueden. ¿De Mendoza? De Mendoza venimos especialmente a conocer. ¿Qué compraste? ¿Compraste algo lindo? ¿Qué te gustaría comprarte? ¿Sabés algo que...? Quería comprar las puntas de aeronave. Puntas. Lo que pasa es que no puedo llevarme las puntas. Hay de todo. Acá se puede comprar de todo. A ver, vamos a ver acá los chicos. Acá hay un montón de gente, fíjese. Cosa mira, de madera. Mira, mira, mira. Perdón. ¿Qué te compraste? Contame. A ver, ¿un tríptico? Tríptico. ¿Qué es un tríptico? Un cuadro de tres partes. Exactamente. Y contame, ¿vos pintás? No, voy a hacer un intento. Pero no. Si querés te puedo decir cómo. Primero sellador. Luego acrílico es lo mejor. Pide mucho. Sí, 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 sí. Rodillo, más fácil. Rodillo, mira. Ah, oh, no, acá sabemos de todo. Gracias. Le damos consejos a la gente. Mira, mira que estoy con una dama. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. ¿Tu nombre? Ana. ¿De dónde viniste, Ana? De San Miguel. Bueno, por acá nomás, está cerca. Exactamente. ¿Y qué compraste? ¿Compraste algo ya no? Todavía no. ¿Y qué te gustaría comprarte? Todo. Claro, porque acá te podés comprar de todo, lo que quiera. Mirá todo. No, pará. Chicos, disculpa, no, se me va. Te cagaron. Mirá. La verdad. Aparte, morí por esto. ¿Qué te ¿Para ponerlo ella? ¿En dónde? ¿Pero en qué sector de la casa? Arriba del aire acondicionado. Me encantó, muy lindo. Te hago una pregunta, porque esto nos pasa a los hombres. Mucho nos pasa. ¿Tomaste la medida de eso? Sí. Entra en la pared que vos... Entra. Perfecto, vamos arriba. Pues, viste, es importante, saco. No, entra. Perfecto. Muchas gracias por venir. Seguimos caminando, mirá. El día es extraordinario. 16 grados la temperatura en estos momentos acá en el Tigre. Mucho sol. La gente está tomando sol, mirá. Mirá. Se perdón. Llegó. Contame, ¿qué te compraste? No, quiere, le da vergüenza. Pero tenemos, mirá las cosas que hay. Hola, amigo, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Todos llegan con bolsas. Fíjense en estas cosas que venden acá. Mirá qué lindo todo esto que venden acá. Llamadores de ángeles. Llamadores de ángeles se llama esto, mirá. Con, no sé, con frases, pedazo de palabras, tela, frases, ría, palabras. Ama, sueña. Estos son divinos. Esto está muy de moda. Mirá lo que tenés acá. Tenés este... Mirá. ¿Qué compraste? Mi señora compra, yo no compro nada. ¿Qué voy a comprar? Ah, tenías una gana de quedarte en tu casa tomando. ¿Sabés que venimos a llevar todas las cosas a UPA y las mujeres me estaba tirando? ¡Me muero! ¡Está bien! ¿Siempre vienen a Tigre? Pero en Zárate hay muchas cosas también. Hay cosas muy lindas para comprar en Zárate también. Tenés naranjas. Mucha variedad. Chicos, gracias por haber venido, ¿eh? Bueno, che, les quiero aclarar una cosa con el tema del salame. Recuerden que donde están ustedes es uno de los lugares más importantes de la Argentina donde se come salame. San Andrés de Giles, Mercedes, Tandil y Colonia Carolla en Córdoba. Son los cuatro lugares que el mejor salame de la Argentina están en esos cuatro lugares. Mercedes, están ahí nomás, ¿eh? Yo tengo acá uno que es hermoso. Sí. Voy a seguir. Mira, ahí están las chicas de Tigre. Ahí están todas las chicas de Tigre que están atendiendo de primera. ¿Qué compraste? A ver, ¿Qué compraste? Me divierto cuando los veo en la tele. ¿Vos ves Recreo?
¿Ves el programa Recreo? Sí. Un poco sí, pero cuando los veo en la tele, sí, me divierto. Vinieron a pasear, a comprar, me hacen reír. Gracias por todo. Un placer, ¿eh? Muchas gracias. Gracias por venir. Mirá, vienen con perros, vienen también con la mascota. Podés venir con tu mascota al puerto de frutos y recorrerlo. Así que este es un lugar divino. Cuando volvamos, tenemos un payador. Sí, tenemos el mejor payador. Sí, así que bueno, a Payalungo ya le digo, desde Tigre ya tenemos nuestro payador, que cuando quiera que agarre la guitarra y se siente en el banco, se disfrace, a ver si puede superar a nuestro payador, el número uno en todo el país. Ya nomás se lo digo. Vamos con ustedes, Dani, vamos con ustedes, Dalia, en San Andrés de Giles. Bueno, vamos a empezar por Tomás, Mabel, bancame. ¿Qué es lo que haces vos? Bien, ¿y tú? Gracias, bueno, un placer enorme. ¿Qué de todo esto? Porque tenemos chocolate, pan, todo. ¿Qué es lo que haces vos? Sí, nosotros somos creadores de una factura homenaje que se llama La Chanchita. Ah, es una factura que solo está en San Andrés de Giles, que se llama La Chanchita, muy bien. Es un homenaje a nuestro pueblo, San Andrés de Giles. Y cuenta más o menos cómo está formado su territorio. Mirá. A ver, vamos a... Es básicamente nuestro territorio, es un rectángulo, sí, que está sacado a escala. Hicimos una factura a escala del territorio original de San Andrés de Giles, en las cuales cruzan dos rutas muy, muy importantes, que son la ruta 41 y la ruta 7, que se cruzan en el centro del casco urbano. ¡Pero que estoy en un móvil en vivo! Para que me saco la foto y ya seguimos, Tomás. Ahí está, chau. Ay, me sentí re estrella, ¿entendés? Como que apareció algo. Bueno, hermoso, hermoso el momento. Bueno, entonces se cruzan las dos rutas. Ya vamos, Mabel, para. Sí, entonces... Bueno, básicamente en el centro está el casco urbano, que viene a ser la ciruela de Pasa de Ciruela. También la cruz simboliza mucho el, digamos, nuestro apóstol, San Andrés Apóstol, que también tiene la cruz así, de esta forma, digamos, al revés que la de Cristo. Vamos a mostrar bien, sí, la cámara. Probate una. Yo me, obvio. Ver, para, ¿y qué, y esto, contame, es la ciruela, claro, y esto es panceta? Panceta ahumada. Yo, vamos, quiero probar. Si escucho de allá, tanto que hablan de comida. Entonces, ¿cómo es panceta ahumada? Panceta ahumada, ciruela y masa de hojaldres tradicional de nuestra panadería. Es espectacular. Y solo en San Andrés de Giles. Sí, perdón, sí, que hable así, chicos, pero bueno. Es espectacular. Sí, te cuento. Yo tengo una panadería, soy la tercera generación, ya hace 65 años que está la panadería. Y bueno, con homenaje al año pasado, por el 30 de noviembre, decidimos hacer esta factura homenaje. Y bueno, la verdad que estamos muy contentos y es un agradecimiento. ¿Por qué el 30 de noviembre? Es el día de nuestro pueblo, San Andrés de Giles. Ah, perfecto, bien, muy bien. Bueno, espectacular. Y es una forma de agradecer por tantos años que hemos estado en este pueblo. Ya van 65 años, se arrancó tanto mi abuelo, pues siguió mi padre. Y ahora estoy yo a cargo del negocio y bueno, es una forma de agradecer a toda la comunidad y bueno, que quede algo registrado para toda la historia de nuestro pueblo, como es la factura. Me encanta, Tomás, me encanta que tengan su propia factura en San Andrés de Giles, que solo te venís acá y es como una atracción del lugar, tenés que conocer esta factura. Y también, ¿se conocen con Mabel? Ay, porque en el pueblo se conocen todos. Para Mabel, Dani, primero que tiene toda la onda. Segundo que no sabes lo que hace, porque vos ves esto y pensás que estás en el Tigre, pero no. Contanos, Mabel. Esto está hecho todo con papel. Yo hago cestería ecológica. En realidad lo hago con papel para pintar y puede ser papel reciclado. Pero como jorobaban mucho que querían que se pareciera al mimbre, empecé a usar papel madera. O sea que toda esta canasta es papel madera. Todo esto es papel, todo es papel. Que lo fuiste reciclando. Fui reciclando, esto salió porque, bueno, yo hace, no soy de acá, soy de Don Torcuato, pero hace 18 años que vivo en Giles y no lo cambio por nada, Porque, ¿por qué no cambias por nada Giles? ¿Qué tiene Giles la que gente, no tiene los demás? La gente, la gente. Yo vine acá y es como si hubiese nacido aquí, acá. Yo vivo en el campo encima, es mi salida esto, yo hace 18 años que vivo, pero estoy en el campo y hace 9 años que me dedico a hacer esto. En realidad empezó como una terapia porque estamos solos en el campo, mi esposo trabaja todo el día, mi hijo iba a estudiar y yo quedaba sola, falleció mi mamá y bueno, para hacer una terapia empecé con esto y ahora tengo un emprendimiento. ¿Y Mabel, solo acá en la feria la vendés o tenés un local? Nosotros, no, yo no tengo local, sí, vende en Épico, el local de Celeste, que vendemos todas las emprendedoras, tenemos ahí. Y después estoy todos los sábados en la feria, en la Plaza San Martín, en la feria del CPT, que es el colegio agropecuario de acá de Giles, que nos juntamos todas las chicas que somos artesanas para hacer ahí.
Y en el otro, en el Club de Emprendedoras, estamos todas. Qué lindo. Aparte, hay una cantidad de emprendedores acá terribles. Si bien nosotros... Vos hablás que yo me como la factura. Sí. Si bien estamos con Tomás y con Mabel, acá hay una cantidad impresionante. Es una feria hermosa esta para que la gente venga a visitar acá en San Andrés de Quilmes. Todos los sábados, desde las 10 de la mañana hasta todos las 4. Todos los sábados, de 10 a 4 de la tarde, estamos en la Plaza San Martín apoyando al CPT sobre todo. Al colegio, bueno, ellos venden sus dulces, hay otras chicas que hacen otras artesanías. ¿Vos sabés más o menos qué cosas se pueden encontrar en la feria? En la feria podés encontrar conservas del CPT, de Nancy Costurier, de Mabel Brandoni, podés encontrar plantas de Esther, hay artesanías de otras chicas también. Ahora por ahí se me van los nombres porque no me gusta hacer esto, pero bueno. Ella, hermoso. Sí, y lo que no te puedes encontrar es con Payalungo, que en un ratito va a estar con nosotros. En un ratito va a estar Payalungo. Gracias, Tomás. Gracias, chicos, un placer espectacular. Que estén acá. Y ahora está como, viste, gracias, que está, Mabel. O sea, gracias, Mabel. Viste que está como, nosotros estamos un poquito abrigados porque estamos en invierno. Yo entré en calor. Está un poquito, no, claro, tengo más frío. No, está un poquito fresquito. Esta gente igual te da un calor impresionante. Un aplauso para toda la gente de Quilmes, espectacular. Me quedé un rato de factura en el diente. Bueno, sí. También hay chocolate. Claro, está como para tomar un chocolate caliente. Siempre está para un chocolate caliente. No, fíjate que Delphi, que está en Punta Alta, parece que está con un chocolate caliente. ¿Sí? ¿Está tomando? ¿Cómo parece? ¿Cómo estás, Delphi? Contanos, mirá, cómo estás. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Por Dios, este humito maravilloso. Para mí, que estoy así como media resfriadita, me viene bárbaro. Además, tenémelo. Ahora lo voy a tomar, pero como quiero prestar atención, porque soy muy dispersa y estoy con, me da miedo, estoy con el cabo, ¿puedo tocarlo, señor? Cabo principal, Contreras. Siempre me gustó porque me siento como el Rambito y Rambón. Bueno, ¿cómo le va? Bien, bien, muy bien. Bueno, contame, ¿cuántos años hace que ustedes sirven? ¿Para, es un jeep esto? No, no, una cocina de campaña. ¿Esto es un jeep? Miren, pero parece no, es una cocina de campaña, acá hay chocolate. Por eso viene el tema de chocolate. Bueno, cuénteme, ¿cuántos años hace que vienen haciendo esto? Bueno, es una tradición de acá, de la ciudad de Punta Alta. Como tenemos cerca la base de Puerto Belgrano, siempre se trabaja en comunidad. El municipio de Punta Alta nos pide apoyo para nuestros medios, ¿no? Esto es gratis, ¿no? Se lo sirven a la gente. Sí, sí, sí. En este caso, la función nuestra, estamos en el batallón de comando y apoyo logístico. Y bueno, una de nuestras funciones es el agua y la comida, entonces en este caso brindamos el apoyo de chocolate para acá, para conmemorar el 124 aniversario de la ciudad de Punta Alta. ¿Cuántos litros de chocolate hicieron? Hoy hicimos 120 litros. Pero... ay, mirá, si hacían 4 más, hacía 124, claro. Bueno, se le escapó. ¿Y? Pero tenemos, ahí está, igual, José, para vos. Igual tiene una capacidad para 270 raciones en comida, acá hacemos comida y también el desayuno. Perfecto, buenísimo. Tomátelo. Me pasa que es riquísimo. ¿Saben los años que hace que no me tomo un chocolate así? Bueno, ¿hasta qué hora están hoy? ¿Y la cantidad de gente que va a venir ya más o menos saben calcularle? Hoy tenemos previsto el apoyo hasta las 18 horas. Iniciamos a las 8 de la mañana hasta las 18. Siempre le voy a hacer una pregunta que no sé si me la va a contestar o no. ¿Usted es casado? No. No. ¿Y es fácil estar casado con un... así, con uno como usted? Bueno, sí, puede ser, depende de la actividad. Ustedes que se van mucho de viaje y toda esa historia, ¿no? Sí, sí. No es fácil, pero... Bueno, me da miedo preguntarle muchas cosas que me gustaría preguntarle porque me da como... Y aparte las chicas son muy jovencitas, tienen 23 años, son muy chiquititos todos. Sí, chicos, díganme. ¿Me escuchan? Estamos bien, Delphi, estabas perfecto, te estábamos escuchando atentamente. Me quedé como... pensé que me querían decir algo, me quedé como así, así. Estamos escuchando. Está pasando de todo. Bueno, sí, eso es Abelo. Es un festival, pero estamos muy contentos con lo que nos estás contando. Absolutamente. Sí. Ahí está. Termina, Delphi, cerrame ahí. Bueno, muchas gracias. Sí, no, porque como... ay, como que lo quiero abrazar y no puedo. Como antes le digo, dígame usted hasta dónde puede y no. Le agradezco mucho. Bueno, ahora, ¿se puede pasear acá y hacer alguna gracia para terminar? Sí, siempre con respeto se puede hacer. Por supuesto. Bueno, sigan ustedes de Estudios Centrales. Gracias, Cabo Primero. Muy bien, perfecto. Ya te diría que desde Estudios Centrales, te digo, estamos acá en San Andrés de Giles, que son los Estudios Centrales el día de hoy. Hay que ver y prestar atención al próximo domingo porque seguramente se van a enterar
cuál va a ser nuestro nuevo destino. Sí. Porque no es que vamos a estar el próximo domingo acá en San Andrés de Giles. Vamos a ir recorriendo la provincia durante todo julio para encontrarnos con la gente, para tener un ida y vuelta con la gente, que es lo que más queremos, y que la gente pueda viajar, hacer un viajecito, conocernos y conocerlos, ¿no? La famosa escapada. La famosa escapada. Bien, ahora, si estás planeando una escapada en familia o con amigos, querés sorprenderte con paisajes increíbles, bajate la app de Recreo en la provincia de la tienda digital que uses. Vas a descubrir una nueva forma de recorrer la provincia. Agenda cultural, circuitos turísticos, recorridos imperdibles, puntos servicios y mucho más. Acordate, bajate la app y empezá a disfrutar de la provincia de Buenos Aires. Si estás planeando una escapada en familia o con amigos, si tenés ganas de sorprenderte con paisajes increíbles, si querés disfrutar de todo el color de las fiestas populares, conocer pueblos con historia o saborear platos tradicionales, entonces Recreo en la Provincia es tu app. Agenda cultural, destinos turísticos, beneficios y mucho más. Disfruta la provincia todo el año. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Lo que está haciendo Dani, lo podés sí, hacer vos. Lali Espósito. Escucha, te sacás una foto, pones arroba recreo el programa mirando la tele o acá mismo, la vas a robar, ¿no? Arroba recreo el programa, claro. Hashtag yo mi recreo. Mucha información, mira la cara de, mucha información. Un arroba y un primero la cuenta de. Ahí está. Con Dani Martín. Arroba recreo el programa. Perfecto. Seguís. Ahí voy, estás en tu casa sacándote la S. Seguís, sí. Arroba recreo el programa. Yo miro recreo el hashtag. Y ahí la subimos y la compartimos con todos los que nos están viendo a la y ahora vamos a compartir esta foto. A ver quién está del otro lado. Mirá qué lindo, ¿eh? Esto me encanta, conocer a gente que está ahí sacándose fotos. Gonzalo San Andrés de Giles. Está por acá. ¡Gonzalo! ¡Gonzalo! ¿Dónde estás, Gonzalo? Gonzalo, está saliendo tu foto al aire. Gonzalo está ahí, mira. Ahí está. ¿Es Gonzalo? Me encanta que estás saliendo al aire. Wally, Gonzalo en Giles. Pará, dame otra foto, a ver, dame otra foto, a ver si por ahí es de San Andrés de Giles. Lili Familia. Lili Familia también son de Zárate, pero vinieron a San Andrés de Giles, ¿eh? Espectacular. Y dame una fotito más, arroba recreo el programa con el hashtag yo miro recreo. Emilce. Emilce, que también es de San Andrés de Giles. Estamos acá. Estamos pero no todos tirando por Emilce, la tele. Emilce, ¿dónde está? No, está en la casa. No, bueno. Porque se sacó una foto con la tele. Ah, así me que gusta también la foto con la tele. Sí, me así gusta. Que, bueno, sí. Muchas gracias a toda la gente que nos están enviando cantidad de fotos. Pero, Dalia, ay. ¿Llegó el momento? Sí, llegó el momento. Vos sabés que este es un lugar también en donde hay muchos payadores, hay mucha gente que quiere desafiarlo en vivo. Y yo quiero decirte que siempre cuando uno está solo en un estudio se hace el canchero. Y esta vez va a estar tet a tet con sus contrincantes. Es difícil, ¿no? Porque nosotros tenemos a este payador que hace las veces de payador porque a veces no se comporta como tal. No, porque al final es como que se auto... ¿Cómo se llama? Que nunca me sale la palabra. Se autoquira cuando uno no se ayuda a sí mismo. Se autoboicotea. Bueno, atención porque hoy, como decía Dalia, hay un face to face. Hoy está el señor Juan Carlos Payalungo. Lo recibimos con un fuerte aplauso, Juan Carlos Payalungo. ¡Groso! Está no, con Juan Cruz Merlo, que hoy cumple años, así que... ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla Juan Cruz! ¡Que lo cumpla feliz! Juan Carlos Payalungo, ¿cómo le va? Pero muy bien, para que vea que estamos en Composé y estamos en Son de Amistad. Mire la introducción que le vamos a hacer. A ver. ¡Epa! ¡Qué va! Ah, pará, si arrancaron así, no quiero imaginar lo que se viene. ¿Vos sabés la belleza del cumpleañero? Espectacular. Esa sonrisa. Qué grande, ese semblante. Vamos con todo, ¿eh? Muchas gracias. Hoy, pará, porque hoy quiero... Ya lo conocemos al señor Juan Carlos Payalungo. Yo hoy no quiero que vengan acá a dársela de humildes. No, voy despacito. Yo quiero un Yunta, Blas Yunta, ¿recuerda? Sí, Blas Yunta de claro. Boca, que iba y achacaba. Hoy quiero eso. Blas Yunta, egg. Está bien. Ay, mirá qué políglota que está Payalungo. Sí, fíjate vos. Bueno, está listo Payalungo. Haga una entradita, después vamos con Juan Cruz. Vamos. ¡Feliz cumpleaños, Juan Cruz! Bestia, bruto. Aquí en San Andrés de Giles. ¡Vamos,
prendiendo los candiles para festejar su cumpleaños. La verdad, esto viene de años, pero es un joven payador, por eso con candor hoy lo quiero felicitar, por eso estoy aquí en Payal. Y le digo, ojalá, ojalá llegue a los 120 años. No, lo peor es que la gente lo aplaude. Muchas gracias. Eso es lo peor, que la gente lo aplaude. Muchas gracias. Un desastre, el final. No, bien. Yo no sé, absolutamente, es eso. Vamos a escuchar a un payador de verdad. ¿De dónde venís, Juan Cruz? De San Benito, de la provincia de Entre Ríos. Muy bien, desde Entre Ríos. Esto es un payador y le digo a usted, Juan Carlos Payalungo. Yo siempre digo, ¿qué? Si Rihanna hubiera nacido en Entre Ríos, sería Entre Rihanna. Estuvo bien. Ahí, yo se lo festejo. Juan Cruz, vamos a escuchar un payador. Escuchemos. Payalungo lo encontré con su guitarra en la mano y el payador entrerriano, claro que lo mira a usted. Por América TV según por lo que veo voy dejando mi floreo, no es que quiera sorprenderlo. Payalungo, Juan Cruz Merlo, en el programa Recreo. Ahí está, señores. Eso es lo que tiene que hacer Juan Carlos Payalungo. Está súper aceitado el cumpleañero. Absolutamente. Le pasó un trapo así. Absolutamente. No, bueno, no fue para tanto tampoco. Sí, pará. Ahora nos vamos a ir a Punta Alta, pero esperen un segundito. Algo cortito, pero que sea bueno. Le estoy dando otra oportunidad que no se la da a nadie, Juan Carlos Payalungo. Algo cortito, conciso, bueno, rematando lo del señor Juan Cruz. Vamos. A vos, Juan Cruz, te canto en este pasado infame. Ahora, Juan Cruz, te canto en este pasado infame. Cuando tenga un ratito, yo te muestro el salame. ¿Qué? No. ¡Salame más largo! ¡El salame más largo! ¡El salame más largo! ¡Si lo están haciendo ahí! No se puede, hoy no se vio puede. Nada. Una oportunidad. Y si atención, no vio nada. Guarda. Atención. Nos vamos a Tigre. Yo ruego que Carna y Claudia me escuchen, por favor. A ver si tienen un payador para que nos diga algo. Vamos a Tigre. Escucha, Carna, Claudia. Tenemos al número uno acá, que también es vecino de Don Torcuato Pantaleón Villagra, que arranca de esta manera. Yo no es que haga un examen, pero voy a valorarlo. Me han contado que a Juan Carlos le gusta mucho el salame. Déjeme de que proclame, sin tener una techumbre, mientras este solcito alumbre. Yo creo que tiene mucha hambre y espero de que ese fiambre no se transforme en costumbre. ¡No! ¡No se puede creer! ¡No! ¡El uno! ¡Es para vos! ¡Es para vos! ¡El uno! ¡Es para vos! Bueno, gracias a Pantaleón ahí, muy bueno, No va, basta, Carna, por favor, Claudia, por favor, respeto ante todo. Vamos a Punta Alta, está Daniel Rizzo, está con Delphi seguramente. ¿La escuchamos? A ver. Claro. Un poco de respeto, chicos. Chicos, acá vinimos sin guitarra, a ver si Pantaleón me puede acompañar cuando pueda y cuando quiera. Vamos, arranque. Buen día, le digo a Recreo, desde esta hermosa ciudad, tierra de puertos y playas que tienen hermoso bagual. Yo sé que tierra de puertos y playas que tanto ves al mar, véngase para Punta Alta, yo sé que le va a gustar, pero menos a ese trucho que no sabe ni payar. Ahí va. Que
que estuvo, pero le salió. Para mí fue excelente. Venga acá, Dalia. Fue diferente, fue visceral, fue con el alma, fue con el corazón. Realmente te felicito, estuviste genial. Y un final brillante, muy diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Muy bien. Feliz día de la conductora. Gracias, muchas gracias. Atención. ¿Le puedo contestar a los dos? Le va a contestar a los dos. Esto va a ser impresionante. Juan Carlos Payalungo le contesta a Daniel y a Pantaleón. Escuchemos, Juan Carlos. Pantaleón, a vos te canto, sin perder la premisa. Pantaleón, a vos te canto, sin perder la premisa. Ay, si tenés tanto pantaleón, ¿por qué no te pones una camisa? Es muy bueno. Cometen entre dos pares, Juan Cruz. Payalungo, lo respeto y que lo quiero un montón. Qué lindo. Puede ser padre de corazón, soy un hijo, soy un nieto. Sabe de que lo respeto, ya que el caso oportuno y mi verso mancomuno. Y si es que no agarro hambre, vine a la fiesta del salame y acá me encontré con uno. ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente! ¡Ay, ay, ay! ¡Excelente! Para. ¡No me entre a agredir! Que yo me pongo caliente y me suda bien la frente. Porque soy un gaucho uruguayo, soy de pasar y no me callo. Juan Cruz, el cumpleañero, soy un payador sincero y te digo la verdad. ¿Qué? No te hagas el vivo, hermano, porque mirá, que si no, vamos al bar de la esquina. No, no, y ya no, 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 no. ¿Qué te pasa? Tranquilo. Basta, autobricón, loco. Pero lo terminás pésimo, arruinás todo. Atención, viajamos a Tigre. Está ahí Pantaleón junto a Carna y Claudia. Los escuchamos, ¿no? Sí, porque, Dani, vea, hay un montón de gente de Fray Ventos, Uruguay, acá que ya no lo está reconociendo Payalungo. Porque no lo está reconociendo como uruguayo, es lo único que te digo. Ya lo están pidiendo la documentación. Lúcase, maestro. Payalungo anda con ganas, mejor dicho, de pelear, pero le voy a contestar en esta tarde, paisana, de aclararle, tengo ganas, voy a decir porque quiero, mi estimado compañero, en la copla improvisada, en peleas de payada, yo suelo ser el primero. ¡Vamos! ¡Vamos, carajo! ¡El doctor cuarto! ¡Bien, bien! ¡El doctor cuarto! ¡Me gustó! La carne. ¡Qué lindo, por Dios! Claro. Muy bien, atención, viajamos ahora a Punta Alta, nuevamente con Delphi. Arrancó nuestro payador Daniel Rizzo, medio complicado, a ver si ahora tiene una buena payada, posiblemente sí. Te escuchamos, Delphi, vamos con todo. Y aunque no soy payador, yo te voy a contestar. Dedicate a los bordados, pero menos a payar. Ese va para vos, Pichu. Cortito y al pie. Cortito y al pie. Directo al estómago. Pues, muy arriba. Una patada en el estómago, ¿no? Una patada en el estómago. Es recitador, ¿no? Es más recitador. Vamos a hacer una cosa. Espere, Juan Carlos. Le va a contestar Juan Cruz. ¿Se anima a contestarle, piña, Juan Cruz? Sí. ¿Al señor Pantaleón? Pantaleón, sí. Sí, al señor Pantaleón y a Daniel Rizzo, que están ahí en Punta Lara y en Tigre. Vamos. Por Daniel, por Pantaleón, sabe, yo voy saludando y mi guitarra sonando y un verso del corazón que arranco en el diapasón y estaba pensándolo. Si dejo mi rima en po, no es que quiera sorprenderlo. Guarda. Venga, que lo espera Juan Cruz Merlo, que tiene para los dos. Bueno,
¿Será mucho pedir, Juan Carlos Payalungo, que ahora ataque? Tenemos algo a dúo. ¿Tienen algo a dúo? ¿Pero por qué no me lo dijo antes? Algo musical. Algo musical, lo escuchamos, ¿eh? A dúo. Para toda la gente, esta gente hermosa que nos está acompañando esta tarde tan divina de domingo. ¡Fuerte el aplauso a la gente! Bien. Toda la gente de San Andrés de Quilmes, ¿eh? Espectacular. Payalungo, ¿qué le parece? A ver, si usted me puede acompañar. Sí. ¿Un valsecito? ¿Le parece? Dale. ¿Le parece? Me gusta esto, ¿eh? Ahí va. Bueno. ¡Qué impresionante! Un fuerte aplauso acá para Juan Cruz, que está cumpliendo años, y el señor Juan Carlos Payalungo. Bueno, ahora le vamos a pedir a Juan Carlos Payalungo que meta, a ver, que meta un gol. ¿Lo conoce a Pichu? Sí. Atajó todo. ¿Puede atajar usted de una buena manera haciendo una buena payada? Y acá le canto a esta gente que vino este domingo soleado. Por eso estoy acá sentado viendo el salame más largo. Y no me mueve el letargo estando con Juan Cruz de Entre Ríos. Le mando un beso a mi tía y a mi tío. ¿Qué dice? Que están allá en Uruguay. Y tengo una prima en Gualeguay. ¿Qué? Y otra que se fue para Hungría y hace como 10 años que no la ¿Pero veo. ¿Qué tiene que ver? Por favor. Lo peor es que la gente lo aplaude. Gracias, gracias. Eso, gracias. No lo puedo creer. Tiene como fanático, ¿viste? Que ojos ciegos, es impresionante. Bueno, ¿hacemos una vueltita más? Le pregunto, producción. ¿Última vuelta? Última vuelta. Bueno, atención. Vamos con Pantaleón primero, ¿eh? Y después vamos con Daniel y cerramos acá en San Andrés de Giles. Pantaleón, lo escuchamos ahí en Tire con Carne y Claudia. Dale. Voy a contestarle a Juan Cruz, como a Juan Carlos también, la copla que es un vaivén para brindarle esta luz. Yo noto mucha virtud y en cuestión de contrapunto, voy a decirle, pase el unto y en una forma campera, pueden venir los que quieran, los atiendo a todos juntos. El payador de la fecha, Payador de la fecha, Impresionante lo de Pantaleón en Tigre. La verdad que Carne y Claudia se han esmerado en encontrar un gran payador ahí en Tigre, Excelente. No, disculpame, Dani. ¿Me escuchás, Dani? Bueno, nos vamos. ¿Escuchás, Dani? Sí, te escucho, Carna. No, un detalle nada más. Yo he tenido pocas salidas del programa. Una la tuve en La Valle con uno de los mejores payadores que tuvo el programa desde su inicio hasta el día de hoy. Lo tuve la otra semana en Villa Gesell con el menor, con un payador de 15 años. Y hoy estoy frente al payador más importante de Sudamérica. Es un detalle nada más, es algo anecdótico. Y a Claudia invicta en el arco, nada más. Los uno. Número uno, bueno, número uno. ¿Se agrandó la familia de Carna? Se agrandó la familia, ¿eh? Los mejores payadores, una arquera de primera. Y es verdad, son unos genios. Nos vamos a Punta Alta con Daniel Rizzo, una vez más. Arrancó mal, se mejoró muchísimo, ¿no? Agarró el buen camino. Para mí ahora la rompe, Daniel Rizzo, te escuchamos ahí con Delfi en Punta Alta, dale. La de José. Vamos, Daniel, con todo el final. Te vi venir desde lejos, te conocí por las botas, con ese paso cansado y esa cara de marmota. ¡Vamos! ¡Vamos! Para usted, Juan Carlos Payalungo. Vamos todavía. Bueno. Tenemos la sorpresa. Ay, Steve, ¿qué viene con la sorpresa? Vamos con la sorpresa. Vamos ¿Qué? A terminar, pero payando a dúo. ¿Cómo la ves? No. A ver, me gusta la unión, ¿no? Esto me gusta. Es para cerrar esto, sí, ¿eh? Esto es improvisado. Sí, ¿no? Me gusta. Media letra, ahí va. Vamos. Pago es San Andrés de Giles. Aquí me llegué a cantar. Por eso y el payar. Les doy el agradecimiento. Sabe, me encuentro contento, no es que quiera sorprenderlo. Por eso estoy cantando un poco tierno y le mando un saludo a mi matungo. Ha cantado
Payalungo y el joven Don Juan Cruz Mepa. Fuerte aplauso para Juan Cruz y para el señor Juan Carlos Payalungo desde San Andrés de Giles. Y también un gran abrazo ahí a la gente de Tigre, al señor Pantaleón y Punta Alta, que estuvo Daniel Rizzo. Beso grande a los móviles, beso grande a todo Tigre y a todo Punta Alta. Y tengo un consejo para darte, porque a medida que pasan los años perdés masa muscular y sentís que tu fuerza va disminuyendo. ¿Te pasa, Dani? Sí. Para prevenirlo llegó Artostrop HMB, especialmente formulado con HMB, un nutriente natural que provoca la regeneración de tus músculos, ayudándote a detener la pérdida de masa muscular y a recuperar tu fuerza sin necesidad de hacer ejercicio. Pero si además haces actividad física, se potencia su efecto logrando músculos más grandes, fuertes y sanos y un mayor rendimiento aeróbico. Artrostrop HMB ayuda también a mejorar tu composición corporal, aumentando la masa muscular y disminuyendo la grasa. Además, no cae pesado, no contiene azúcar ni hidratos de carbono ni otras sustancias que te pueden hacer engordar. Artrostrop HMB, el guardaespaldas de tus músculos. Bueno, atención ahora, nos quedan unos minutitos. No. ¿Y quedan los penales? Sí, por eso, nos quedan unos minutitos. Pero nosotros antes decíamos había que hacerle un gol a Pichu. En este caso hay una persona que se quedó bastante enojada y dijo, ¿qué? A mí tampoco me van a hacer un gol. Ah, bueno. ¿Quién es? El señor Nazareno. ¡Nasa, te van a hacer un gol a vos! A ver, Peto, contame. Así es, chicos. Nasa vino y me dijo, Peto, escúchame, yo me quedé con ganas de patear más penales, quiero que me pateen a mí. Así que acá estamos, en el sector penales, tenemos las pelotas dispuestas. Nazareno ya está en el arco, con los guantes puestos. Y todos estos chicos que ven acá, toda esta gente que está acá, todos quieren patear penales. Así que si les parece, arrancamos con la tanda de penales. Vamos, vamos. Tenemos unos minutitos, así que vamos para adelante. Pará, déjame antes hablar con el arquero. Sí. Arco Nasa, ¿cómo estás para el arco? Muy bien, muy bien. Le voy a pedir a los chicos que aquel que patee fuerte, yo sé dónde viven y voy a pasar por sus casas. No, señor. Están no, todos señor. Avisados, entonces dale, se ponen a patear. Cata era tu nombre, ¿no? Cata me dijo, yo quiero patear un penal y Cata va a venir. ¡Vamos, a patear Cata! Entonces. Muy bien. Va la rompes, Cata. Vamos, Catita, ¿eh? Va a patear. Aparte, el primero, es como, Cata. Es bastante malo, Nasa, así que no te preocupes. Sí, es fácil, Cata. Cuando quieras, va a patear Cata. ¡Vamos, se Cata! ¡Vamos, Cata! ¡Concéntrate, Cata! ¡Cata! ¡Y va a patear! ¡Vamos! ¡Vamos, adelante! ¡Ah! Era de práctica, va. Como doblete. Vamos. Estaba vamos, calculando. Vamos. Muy bien. Dale de vuelta, Cata, vamos. Se prepara. ¡Esa! ¡Ay, casi! Vamos. Muy bien. Va, calculando. Pasando, dale. Muy bien. Vamos. Vaya pasando a patear, dale. Uno más. Para amigo, vamos. Patear. Dale, amigo. Giles se prepara, Nasa. ¡Le pegó! Esa patada. Muy buena igualmente. Mata a uno. Pase, pase. No entró, pero noqueó a uno. Está bien, bueno. A ver, hay que tener cuidado, no se pongan atrás del arco y de acá péguenle despacio. A colocar, como se dice, a colocar. No que hay gente atrás. Va el amigo de Boca. Despacio, ahí. ¡Muy bien, Nazareno! ¡Sos un crack! Sí, todo bien. ¿Viste? Igual ya sé dónde vive ese chico. Bueno, lo llaman de para Qatar, para el Mundial. Muy bien. Va el amigo del frontón. Reemplazás al Dibu. Es acá de Giles, el frontón. A ver, despacio, despacio que hay gente atrás, No maten a nadie, sí. Ahí está, despacito, a colocar, a colocar. ¡Ay, se fue! Nen, ¿a dónde tiraste la pelota, nen? Se fue a Luján la pelota. Bueno, el siguiente, ahí va. El último, pará, el último, dale. Dale. Dale, dale, que se nos va el programa, dale. Pero acomodala. Va a patear el zurdo, el zurdito. Ahí está. ¡Le pegó! Señores, ya casi estamos llegando al final. Venite, Dalia, para acá. Vengan los chicos para acá, cerramos con los chicos. Gracias al municipio de San Andrés de Giles y a todo su equipo por recibirnos. La verdad que la pasamos espectacular. ¿Dónde estamos el domingo que viene? El domingo que viene de fiesta del vino en Berizo, en la fiesta de Caminos y Sabores en La Rural, y Pilar en la fiesta del Loro. En la fiesta del Loro va a estar espectacular. Ahí vamos a estar nosotros, ¿eh? Señoras y señores, nos vemos el domingo que viene. Gracias a toda la gente de San Andrés de Giles. Muchas gracias. ¡Aplausos! Nos vemos el domingo y cierra este programa Fabián de Los Fatales cantando Comadre, compadre. Chao, hasta el domingo que viene. Chao.
seguir.